Buenas tardes. Va a dar comienzo la sesión ordinaria con fecha 1 de marzo del año 2023. En primer lugar, eh, señora secretaria, le doy la palabra por la asistencia de una concejala. Eh, buenos días. En primer lugar, señalar. Que la concejala doña María Teresa Bertomeo Hernández, en virtud de lo contemplado en el reglamento orgánico de este, de este ayuntamiento, va a efectuar su asistencia en este pleno de forma telemática. Vemos que el pleno va con un pelín de retraso, donde <laughs> se ve en vídeo. Bueno, pues eh, muchas gracias, señora secretaria. Damos paso al primer punto, la aprobación del acta de las sesiones de fecha 25 de enero y 17 de febrero del año 2023. ¿Algún grupo municipal quiere hacer alguna intervención? ¿Tiene la palabra sí. el Grupo Municipal Ciudadanos? Sí, eh, buenas tardes a todos. Con, con su permiso, señora alcaldesa. Eh, es contra el acta del 25 de enero entendiendo que eh, y por un punto que se nos ha comunicado con muy poca eh, con muy poco tiempo que se nos ha comunicado a, po a pocas horas de hoy de acuerdo si un acto administrativo que emite el pleno no puede ser recurrible o irrecurrible debe constar en acta debe ser informado y establecerse en el propio acta o de forma similar, ante qué órgano se puede o se debe establecer el recurso, ¿de acuerdo? Y ya lo hablaremos en el punto de urgencia que se nos han comunicado escasas tres horas. Eh, como no consta en ese acta, ¿de acuerdo? Mi voto es contrario a ese acta, solicitando que tanto el acta como el punto de ese orden del día, por no cumplir los requisitos de advertencia, de los recursos que se tienen que llevar conforme a ley y en virtud de la ley del de procedimiento común, que así se establece en el acto administrativo, de acuerdo, se eje tanto el acta como el punto del orden del día sobre la mesa. Mi voto será en contra. Muchas gracias. Eh, yo le transmito que no tengo conocimientos suficientes al respecto para esto que usted acaba de, acaba de anunciar. Eh, yo sí que eh, solicito por, eh, que conste en acta lo que acaba de decir la, la concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos, como no puede ser de otra manera para poder. Eh, ver eh, lo que ella acaba de acaba de decir al respecto eh, no mmm... Dejar sobre la mesa el acta no es algo que en exclusiva en este caso me correspondería a mí. Creo que, que, que tendría que ser algo que decidiésemos en este caso los 17 concejales por la petición que hace la, la concejala de Ciudadanos. Yo no tengo inconveniente en que así sea, pero sí que es cierto que lo que le digo, yo no tengo conocimientos suficientes al respecto de lo que usted acaba de decir, como no puede ser de otra manera. Eh, sí, sí, le doy la palabra, claro. De acuerdo, eh, yo, yo no puede ser de otra forma, de acuerdo, yo admito su, su valoración, de acuerdo. No obstante, todo acto administrativo, que es los acuerdos que estamos o que eh, aprobamos en un pleno, son actos administrativos por ley, actos administrativos. La ley establece que se tienen que establecer los posibles recursos y ante qué órganos competentes, cuestión que en el acta que hoy, hoy nos han enviado en este sentido, porque eh, como se eh, o como desarrollaré con el tiempo, es decir, cuando venga el punto en el orden del día, hay un recurso de reposición con una medida de solicitud de medida cautelar de suspensión de ese acto administrativo de anulación del pleno del acuerdo del pleno del 25 de enero, no se advierte por parte de ningún órgano, ningún funcionario que tenga la competencia para realizarlo, así lo establece la ley. Considero, y así solicito, que tanto la aprobación del acta como el del punto se quede encima de la mesa porque no cumplen los requisitos legales, ni uno ni el otro. El acta no, cuando es un acto administrativo que se ha interpuesto un recurso administrativo que ya lo voy a adelantar por parte de la habilidad nacional que la secretaria Municipal establece la inadmisión y por parte de la Concejalía Delegada de Personal establece la inadmisión cuando en ningún momento, antes ni con anterioridad, se ha establecido el recurso preceptivo ni el órgano competente al que se tiene que recurrir, que es obligatorio por ley, solicito que la aprobación del acta, cuando menos, se quede encima de la mesa. Muchas gracias. Bueno, en este caso yo... Eh... Siendo así, eh, señora secretaria, si hay unos plazos para poner un recurso o algún tipo de recurso que se pueda interponer al respecto, pues yo creo que se puede añadir en el acta y ya está. No es necesario dejar un acta sobre la mesa por una petición en este caso si lo único que entiendo se está diciendo es que para un caso concreto que usted está citando se ponga en el acta si cabe recurso y el plazo para lo mismo, porque no, no entendería cuál es otra cuestión. Perdóneme. Hmm. Perdóneme si es usted tan amable y con todo el respeto al órgano al que me dirijo. Eh, no es lo mismo que se haya advertido de los recursos y ante qué órgano competente se tenía que haber advertido que eso es ley a que hoy lo advirtamos. Porque el recurso ya está interpuesto, la medida cautelar está interpuesta y hoy se va a decidir. El procedimiento legal establecido no se ha seguido y por lo tanto ahora mismo solicito a la presidencia de la alcaldía que se le solicite el informe in boche a la secretaría municipal sobre los recursos que se pueden interponer ante un acto administrativo que emite un pleno ante un acuerdo plenario. informe in boche. tiene que advertir ante cualquier acto administrativo que es lo que nosotros emitimos aquí en un acuerdo plenario que es un acto administrativo sin más Sí, tiene que advertir de los recursos o no recursos y ante qué órgano competente. Sí, le doy la palabra. Sí, el acta nunca había visto un acta tal. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Eh, a mi corto entender, un acta recoge lo que ha acontecido en el acto administrativo anterior, recoge lo que se ha declarado, lo que se ha votado y lo que ha acontecido. Para declarar su conformidad, no conformidad o presentar cualquier tipo de reclamación, tiene usted un montón de mecanismos. Eh... Eh, aparte, que puede usted... Perdón, ya ha dicho. No, es en palabra. Señora, por favor, no interrumpa. Por favor, porque si no les voy a quitar la palabra a ambas, se la estoy dando a las dos, le voy a quitar la palabra a ambas, termine, si quiere después le, le, procedo, le vuelvo a dar la palabra y después finalizamos con lo que yo diga en este caso como alcaldesa presidenta del Pleno, si no les parece mal a ninguna de ustedes. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, gracias continúo, gracias. Solamente quería decir que, a mi entender, el acta recoge lo que ha acontecido en un acto anterior. ¿Y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Hay herramientas administrativas, pero es que el acta es eso. Se recoge en un acta lo que ha acontecido. Si usted quiere que le informen, le aconsejen, le digan qué medidas tiene, tiene usted sin duda el despacho de la secretaria abierto. Pero estamos aprobando las declaraciones, las votaciones y lo que se ha acontecido en el acto que se produjo el 25 de enero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si quiere hacer uso de la palabra y por favor. Le, le agradezco punto de un acta. Ruego, sí, por favor. Por eso. Le agradezco a la señora Hernández sí. su exposición. Ella ha empezado con su corto entender, ahí lo ha establecido. Ella se ha retratado en su corto entender. Más que nada porque si estamos hablando de muchas circunstancias, hay que saber lo que es un acto administrativo, lo que vota un pleno, lo que considera la ley lo que es un acuerdo plenario y las lo que establece los actos y las obligaciones que establece un acuerdo plenario a partir de ahí no establece el acta que vamos a votar hoy los, los recursos que se tienen que establecer para actos administrativos como establece la de procedimiento administrativo común señora secretaria le agradezco esa sonrisa y posteriormente solicito que se quite del punto del orden del día para que, como se nos ha notificado hace tres horas la inclusión del punto del orden del día que va a venir después y que no refleja en ningún caso los recursos y ante qué órgano competente se debe recurrir, solicito que se retire la aprobación del acta del orden del día. Y si no, le solicito a todos los demás miembros de la corporación que se abstengan. No vaya a ser que me digan que es por su corto entender. Gracias. Bueno, en primer lugar, les pido respeto en los términos utilizados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como ya les dije en el pleno del 25 de enero, el primer pleno que estuve como alcaldesa presidenta en funciones, les dije que en todo momento los plenos que yo presidiese durante este tiempo, que que tenga que estar en esta situación y van a ser plenos tranquilos y van a ser plenos donde eh, intentase yo como presidenta en este caso eh, que, que, que lo que primase fuese el respeto y el buen entendimiento entre todos los concejales y concejalas de la corporación y en ningún caso generar eh, ningún tipo de discrepancia más allá de la que es habitual en, en política. Eh, como bien saben todos los concejales y concejalas de la, de la corporación, eh, la semana próxima hay previsión de que haya un, un pleno extraordinario. Eh, y miren, para que vean la flexibilidad que tengo, aún sin entender eh, del todo lo que se está solicitando en este caso, eh, voy a posponer la aprobación de este acta para ese pleno. Pero sí que le ruego a la concejala del Grupo Municipal de Ciudadanos, por favor, que nos traslade a todos los concejales y concejalas de esta corporación esa motivación que usted está haciendo para que todos los concejales, que no somos duchos, que no somos eruditos en la materia, en este caso, eh, Podamos saber exactamente qué es lo que, lo que nos está usted trasladando. Dejamos ese acta sobre la mesa, este acta del día 25 de enero, hasta la semana próxima la podamos traer. Le solicito, por favor, que nos traslade a los concejales para que podamos pues, votar en consecuencia de lo dicho y podamos tener más información al respecto de lo que usted nos está trasladando. Eh, sin ningún problema así será. Sí, que les digo eh, que es así en este caso, por ser el primer punto del orden del día, por ser la aprobación de, de un acta por entender que hay muchos puntos por delante de un calado importante y de relevancia pues no solamente para una gestión del ayuntamiento sino también para un con un carácter social y por tanto voy a ser flexible en este tema sin rogándoles a todos ustedes que a pesar de esta disposición que tengo de que eh, podamos entendernos y podamos llegar a acuerdos en todo caso eh, no no intenten forzar en todo caso no lo digo por usted pero no intenten forzar que retire que quire, que deje encima de la mesa, pues porque a pesar de mi flexibilidad no va a ser siempre que sí. En este caso eh, se deja este acta encima de la mesa para evitar generar discrepancias mayores a lo largo de toda esta sesión y, sobre todo, de este punto, eh, que es simplemente la aprobación de un acta, a pesar de lo que pueda entrañar siempre y cuando eh, no exista ningún inconveniente para que este acta del día 25 se pueda posponer, dejarlo encima de la mesa hasta la semana próxima. Si no hay inconveniente para eso, señora secretaria, para dejarlo encima de la mesa hasta la semana próxima. Lo que ustedes consideren. De acuerdo. Muchísimas gracias. Pues entonces eh, dejamos el acta. Bueno, yo creo que ya he dado suficientes turnos de palabra. He accedido a su petición. No le he pedido el informe. Le he pedido, por favor, que nos traslade. Y no aquí ahora, creo que ahora hay que tratar otros puntos a lo largo del, del, de toda la sesión plenaria. He accedido eh, de buen grado a su petición de dejarla encima de la mesa. En todo caso, no no le estoy pidiendo el informe. Lo que le estoy pidiendo, por favor, es que nos traslade a los concejales y concejalas siempre que usted quiera esto que está explicando, que usted tiene tan claro, pero que el resto de la corporación no. Simplemente para que en la próxima sesión pues, podamos votar este acta, porque la vamos a dejar encima de la mesa tal y como me ha solicitado. Y, y considero que. Bueno que, 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 que no da más lugar a debate. Yo no tengo problema en darle la palabra otra vez, pero bueno, creo que el debate se acaba en el momento en el que accedemos a, accedo en este caso a su petición. pero como ha hecho una petición, por lo de no contestará no la, la petición. La palabra, señora de la Vera. Decirle que no tengo ningún problema en trasladarle la fundamentación jurídica a lo que estoy refiriendo. Ningún problema a todos los concejales de esta corporación, a todos y y que se haga público en el portal de transparencia. No tengo ningún inconveniente, porque lo que es ley es ley, independientemente de las interpretaciones jurídicas que existan. Lo que sí digo es que por favor que seamos rigurosos con lo que se trae aquí en un pleno y las actas que se traen en un pleno para evitar estas situaciones que son desagradables, inapropiadas que nosotros como concejales, como concejales y no profesionales del derecho, tenemos que llevar a cabo. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias. Eh, dejamos el acta del 25 de enero sobre la mesa hasta el próximo pleno que tenemos previsión se celebre la semana próxima y, por tanto, procedemos a la votación del acta del 17 de febrero del 2023. ¿Votos a favor del acta del 17 de febrero? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ah, disculpe. Um... Eh, lo hacemos nominativo o si sí. quieren para aligerarlo puedo pedirlo o lo hacemos nominativo. No, no, lo hacemos nominativo no. mejor, sí. Pues entonces eh, repetimos la votación y ya para que quede constancia ya la votación de la concejala que está asistiendo a la sesión de forma telemática. Eh, aprobación entonces eh, del acta de la sesión de febrero de 17 de febrero de 2023. Eh, don Antonio Vicente Rubio. Don Ignacio Parra Díaz. A favor. Doña Vanessa Bardenito. A favor. Doña Soledad del Valle Bodas. A favor. Doña María Teresa Bertomeo Hernández. A favor. Doña María Victoria Alonso Agrelo. A favor. Don Cristian Martín Palomo. Perdón. Doña Paloma Menéndez García. A favor. Don Oscar Muro Alonso. A favor. Doña María del Mar Hernández Sánchez. A favor. Don Mauricio Martínez Voto. A favor. Doña Tamara Ontoria Pastor. A favor. Don Emetio Garrido Manzano. A favor. Doña Soraya Pascual Díez. A favor. Don Emilio María López de Laburo. A favor. Doña Alicia Mejía Mayor. A favor. Doña Marta de la Vera Arias. Abstención. Pues queda estimado por 15 votos a favor y una abstención. Muchas gracias, señora secretaria. Damos paso a la parte resolutiva dictámenes con el primer punto del orden del día, aprobación, nueva composición, comisiones informativas y establecimiento del tiempo de intervenciones de los concejales no adscritos. Tiene la palabra, señora secretaria. Propuesta plena. Asunto: aprobación, nueva composición de las comisiones informativas y establecimiento del tiempo de intervención de los concejales no adscritos. Propuesta a pleno. Visto que con fecha 3 de febrero y 7 de febrero de 2023 se comunica por los concejales don Emilio López de lagur y don Alicia Maj Mejía Mayor, respectivamente, el abandono del Grupo Municipal Vox y su paso a la consideración de concejales no adscritos, visto que ello supone la desaparición del Grupo Municipal Vox a ser los únicos componentes. Con, eh, teniendo en cuenta que con fecha 17 de febrero se da cuenta al Pleno de la Corporación de la situación anterior, considerando la necesidad de regular aquella parte del Estatuto de estos concejales no contemplada en el Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento del Escorial. Teniendo en cuenta el principio de que los derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos no puedan ser superiores a los que les hubieran correspondido de permanecer en el grupo de procedencia, visto el informe de Secretaría General de fecha de febrero de, de 2023, vengo a proponer al pleno municipal, primero, reconocer a los concejales no adscritos su derecho a formar parte de algunas de las comisiones informativas existentes. Teniendo en cuenta que en la actualidad existen cinco comisiones informativas, se reconoce el derecho a uno de los concejales no adscritos a estar en tres comisiones y al otro en la dos restantes, de tal forma que no se ve alterada la proporcionalidad existente. Por tanto, a partir de la fecha, las diferentes comisiones informativas estarán compuestas por los siguientes, miemb por los siguientes miembros. Diez en total. Grupo Municipal Popular, cuatro miembros. Grupo Municipal Socialista, dos miembros. Grupo Municipal Unidas el Escorial, dos miembros. Grupo Municipal Ciudadanos, un miembro. Un concejal no escrito a elegir por los propios concejales no escritos para cada una de las comisiones. Segundo, el tiempo de intervención de cada uno de los concejales no escritos será la mitad del tiempo previsto en cada caso por el reglamento orgánico para los grupos municipales, de tal forma que la suma de sus intervenciones no superará la que corresponde a un grupo municipal. Muchas gracias, señora secretaria. Gracias. Eh, bueno, como ya dijimos en Comisión Informativa, no cambia la composición en este caso de ningún miembro para ningún grupo municipal que siga estando creado, pues en este caso Partido Popular, Partido Socialista, Unidas El Escorial y Ciudadanos, pero sí que esta propuesta viene determinada pues por la. El registro que hicieron los concejales eh, que formaban parte del grupo Vox, que pasas, pasaban a ser no adscritos. Ahora, como ha dicho la señora secretaria, las comisiones informativas seguirán siendo un miembro como anteriormente. Lo que pasa es que en este caso, pues se tendrán que turnar como, como ellos hayan decidido ya. Y como ya les dije en eh, la comisión informativa, les vuelvo a decir, pues como no puede ser de otra manera en este caso, contará esta propuesta con nuestro voto favorable sin entender que tenga nada más que decir al respecto. Pues es un es una propuesta eh, clara y es una propuesta que ya tenemos cada vez que se conforma una nueva corporación después de unas elecciones, y en este caso, como digo, pues ha venido determinado por un cambio eh, de pasar de un grupo municipal a, a ser concejales no adscritos. Eh, sí que les digo, como como, como ya les he manifestado, eh, también en este caso dejarían, al no ser grupo municipal, de formar parte de las juntas de portavoces, pero ya les he trasladado en este caso que en todo momento pueden acudir a las juntas de portavoces, además se les notificará y, por supuesto, pues lo que queremos es que sigan estando informados en todo momento de todo lo que se desarrolla dentro de, del ayuntamiento y que tengan el mismo acceso a la información que, que cualquier grupo municipal, pues al final eh, es, es lo lógico y es lo suyo. Y bueno, también respecto a la regulación del tiempo de intervenciones, en todo caso, por mi parte va a existir flexibilidad para esas intervenciones sin que nos dilatemos en exceso, pero no solamente ustedes, sino el resto de, de los concejales y concejalas de la corporación, pero siempre con esa flexibilidad que no solamente tengo yo, sino que ha tenido el alcalde titular Cristian Martín y también con anterioridad eh, Antonio Vicente. Así que, bueno, por mi parte nada más y doy la palabra a los grupos municipales, ¿Tiene la, no quieren hacer uso de ella. ¿Algún grupo municipal quiere hacer uso de la palabra? No, no, Tiene la palabra ya, la Gracias. Sí. Eh, agradecer la, la disposición de la alcaldía. Muchas gracias. De acuerdo. Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Es nominal. Ay, es nominal, perdón. Me va a costar hoy. ¿eh? <laughs> ¿Eh? Aprobación de la nueva composición de las comisiones informativas y establecimiento del tiempo de intervención de los concejales no escritos. Don Antonio Vicente Rubio, A favor. Don Ignacio Parradíez. A favor. Doña Vanessa Gran Benito. A favor. Doña Soledad del Valle Bodas. A favor. Doña María Teresa Bertomeu Hernández. A favor. Doña María Victoria Alonso Agrelo. A favor. Doña Paloma Menéndez García. A favor. Don Óscar Muro Alonso. A favor. Doña María del Mar Hernández Sánchez. A favor. Don Mauricio Martínez Boto. A favor. Doña Tamara Antoria Pastor. A favor. Don Demetio Garrido Manzano. A favor. Doña Soraya Pascual Díez. A favor. Doña Marta de la Vera Arias. A favor. Don Emidio María López del Auguro. A favor. Doña Alicia Mejía Mayor. A favor. Pues queda estimado por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria. Damos paso al segundo punto del orden del día con la aprobación de la denominación del Centro Cultural Villa del Escorial Casa de Cultura Pilar Herranz. Tiene la palabra, señora secretaria. Propuesta de la Concejalía de Protocolo Institucional al Pleno de la Corporación. Desde la Concejalía de Protocolo Institucional se propone, en virtud del Reglamento de Protocolo Institucional, distinciones y ceremonias del Ayuntamiento del Escoliar, en la aplicación de su texto normativo, en su título segundo, de los honores y distinciones municipales, capítulo primero, que regula lo siguiente: Todos los títulos enumerados a continuación constituyen la mayor distinción otorgada por este Ayuntamiento, por lo que es necesario, en beneficio de su prestigio, observar el máximo rigor en su concesión. Dedicación, denominación de calles, plazas y edificios públicos, así como parajes y espacios urbanos, parques, jardines, monumentos y plagas conmemorativas. Se propone denominar el centro cultural Villa del Escorial, sito en la calle Sagrado Corazón número 5 del Escorial, Casa de Cultura Pilar Herranz. Exposición de motivos. El pasado 21 de diciembre tuvo entrada por registro una petición ciudadana, la cual ha recogido más de 500 firmas para hacer una propuesta al Ayuntamiento. La misma tuvo una acogida favorable por parte del equipo de gobierno y por ello el pasado 15 de febrero en sesión de junta de portavoces se informó a los mismos para empezar así tal y como establece el procedimiento los pasos para su posterior propuesta en junta de gobierno local y posterior sesión plenaria. Pilar fue una mujer que enamoraba por su simpatía, alegría y generosidad. Trabajó y colaboró en la inauguración de la Casa de la Cultura en el momento en que era concejala Ana Pastor, cuando demostró su capacidad de trabajo, su capacidad artística y su empatía con toda la ciudadanía capaz de, con su forma de ser, atraer a aquel lugar a muchas personas, convirtiendo la cafetería de la Casa de Cultura en un lugar de encuentro para charlas sobre diversos temas y donde se forjaron multitud de lazos de amistad entre vecinos. Pilar siempre ha estado al lado de quien lo ha necesitado, con generosidad, solidaridad y nunca faltándole una enorme sonrisa que ayudaba a olvidar cualquier problema, por grande que fuera. Entre muchas cosas en las que Pilar ha participado en el escorial, se incorporó al grupo de teatro aficionado que durante varios años estuvo presente en la Casa de la Cultura, con el cual se hicieron teatros plurales con amplia participación, atraídas muchas de esas personas por su presencia. También Pilar ha sido durante muchos años la Meiga presente el día de San Juan, que nos ha hecho disfrutar de conjuros y tradiciones. Y también, mención especial para su ayuda y colaboración altruista en la preparación de alimentos calientes para la gente sin hogar. Estas son solo algunas pinceladas de su inmensa actividad en nuestro pueblo, pues citarlas todas sería imposible, ya que cada día ha estado dispuesta a participar, ayudar y colaborar en todo. En definitiva, Pilar ha sido una de esas personas que han hecho pueblo, que han conseguido unir a vecinos y vecinas y que han logrado trascender para simplemente sumar en pro del Escorial. Por tanto, se propone al pleno de la corporación, una vez informada a la Junta de Portavoces y una vez aprobada en Junta de Gobierno Local, que el centro... Cultural Villa del Escorial, sito en calle Sagrado Corazón número 5, pasa a denominarse Casa de la Cultura Pilar Herranz. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, eh, Pilar es conocida por todos y todas, eh, creo que prácticamente en totalidad, y aunque ahora diré algunas pocas. Palabras de Pilar, porque Pilar, bueno, la exposición de motivos creo que ya se ha detallado gran parte de lo que ella significaba, eh, pero creo que Pilar tampoco necesita grandes presentaciones, porque todas las personas que, que hemos tenido la suerte de compartir, de, a, aunque sea cinco minutos de nuestras vidas, eh, se ha dado cuenta de la clase de persona que Pilar era. Pero creo que lo más bonito de esta propuesta es que es una propuesta que nace de, de los vecinos y vecinas. Es una propuesta que, que entró por registro en este ayuntamiento y que venía acompañada de muchas firmas de personas que la han conocido en toda su trayectoria como, como vecina del Escorial. Eh, no sé si ha existido en algún momento en este ayuntamiento alguna iniciativa alguna iniciativa popular de estas características, yo no la recuerdo no significa que no haya existido sino que yo eh, no la conozco pero cuando esta propuesta entró por registro eh, tuvo la acogida en este caso de todo el equipo de gobierno y eh, por tanto después de eso lo que se hizo fue pasar por diferentes, eh, eh, por diferentes órganos que tiene que pasar para poder llegar ya aquí a pleno. Primero se anunció en Junta de Portavoces, se dijo, eh, se, se presentó, eh, se enseñó el registro con el acompañamiento de las firmas que he citado anteriormente y posteriormente ha sido aprobado en Junta de Gobierno Local para poder traer hoy aquí esta propuesta. Eh, es un poco complicado para mí en este caso, eh, bueno, complicado a la vez de bonito, ¿no? Pero un poco complicado eh, hacer esta, esta es, exponer esta propuesta. Primero, porque en ningún caso quiero sentirme protagonista de la misma por, por ser yo quien la esté exponiendo. Las protagonistas y las protagonistas son esas personas que tuvieron la idea, que la trajeron aquí, que consiguieron todas esas firmas y que la trajeron para que hoy en este pleno pueda ser una, una realidad. Y en segundo lugar es una, es una es una exposición compleja porque bueno eh, en este caso eh, había una bueno es una propuesta que se hace desde protocolo que es una delegación que yo tengo eh, es una propuesta para nombrar la casa de cultura donde también paloma en este caso como concejala de cultura podría intervenir pero sí que es verdad que hablando cualquiera de nosotras en este caso si decíamos de más o decíamos de menos al final eh, pues la, la emoción en este caso nos iba a invadir por todo aquello que hemos vivido que hemos vivido o hemos pasado con ella sí que quiero decir algo que creo que es importante Pilar ante todo era una vecina una vecina que precisamente por serlo y precisamente por participar activamente en todo aquello que se ha desarrollado en nuestro municipio dando igual quien lo pidiese dando igual de dónde viniese eh, lo que ha hecho ha sido crear y forjarse una historia dentro de nuestro municipio por, por ser eso no por ser vecina y eso precisamente formando parte de una iniciativa popular lo que consigue y lo que pilar ha conseguido y lo que pretende entiendo conseguir esa propuesta, esta propuesta es hacer pueblo algo que trascendiendo de toda sigla política es algo que todos deberíamos de compartir siempre y en todo momento. No voy a decir mucho más, como dije al principio, Pilar no necesita presentación porque ella misma se dio y se presentó con todos los vecinos y vecinas siempre con una enorme sonrisa y siempre tratando a todo el mundo por igual. Y eso es lo que a nuestro entender, acogiendo esa propuesta, eh, la hace valedora de que la Casa de Cultura en la que tantísimo tiempo pasó lleve su nombre, lleve el nombre de Pilar y lleve el nombre de una vecina que también y que son al final los vecinos y vecinas los que forman el tejido de un municipio y los que también merecen ser reconocidos en nuestro pueblo. Voy a dar la palabra al resto de, de grupos municipales. Tiene la palabra el Grupo Municipal del Partido Popular. Buenas tardes y gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues eh, tristemente hace unos pocos meses nos dejó nuestra vecina Pilar Herranz, descanse en paz. Y el Grupo Municipal Popular eh, comparte, con muchos, como muchos otros vecinos, la impronta personal de Pilar, su implicación cultural, que es un legado que todos agradecemos. Entendemos que valorar el reconocimiento y la trayectoria de los vecinos no es una tarea fácil, no se basa en aplicar criterios objetivos y no existen parámetros para medirlo. Todos y cada una de los, de los vecinos, de una manera o de otra, hacen, hacen pueblo. Es por ello que estos días hemos hablado con diferentes personas que nos han transmitido también otras posturas, otras propuestas sobre vecinos que actualmente se encuentran en activo o que ya no están con, con nosotros que también comparten su, su perfil, eh, con personalidades y trayectorias muy similares y que se implican también día a día en la vida social, cultural, asociativa y deportiva de, del municipio. Eh, entendemos que debemos evitar comparaciones entre vecinos y como dicha propuesta implica el nombre del único centro cultural que hasta el momento está en el Escorial, consideramos que no tenemos la suficiente capacidad para decidir su nombre entre tantos vecinos que pueden ser reconocidos con este gesto. El cariño a Pilar es latente y por ello queremos eh, anunciar que nos vamos a adherir en esta propuesta que hoy presentan, aunque sabemos que contará con la mayoría de los votos y saldrá favorable. Si sí queremos apuntar que como a otros vecinos repetimos, de perfiles similares implicados en la vida social, cultural y deportiva del municipio, cabe también la posibilidad de tener un reconocimiento a Pilar en el Pleno de Honores y Distinciones que el Ayuntamiento de Escoyal celebrará el próximo 11 de, junio, 11 de junio, como se ha celebrado en diferentes ediciones a lo largo de estos años. Y si así lo consideran, contarán también con nuestro apoyo en esa propuesta. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Eh, la tiene, eh, ¿Quieren hacer uso de, de la palabra? Tampoco ustedes. Bueno, en este caso simplemente decir algo. Este ayuntamiento tiene el registro abierto para cualquier vecino y vecina que quiera hacer cualquier propuesta y poner nombre a espacios municipales con nombre de vecinos que han participado activamente en la vida de nuestro, de nuestro municipio. Eh, en este municipio existen eh, nombres en diferentes espacios, en diferentes calles, incluso voy a, para no, para, no, para no mirar a nadie y no hablar de propuestas que hayan hecho otras personas, yo misma traje una propuesta a este pleno para nombrar a una, una glorieta de este municipio con el nombre de Gerda que no era vecina de, del municipio, pero que había tenido cierta vinculación con nuestro, con nuestro pueblo. Y cuando vienen propuestas así, cuando llegan propuestas de vecinas, creo que es muchísimo más importante que lo pongamos en valor. Eh, creo que, que cualquier vecino tiene abierto el registro y, sobre todo, cualquier grupo municipal también tiene abierta la posibilidad de poder hacer todas las propuestas que considere y que creo que en todo caso, entre todos las haremos, eh, las sacaremos adelante. De hecho, ha ocurrido en los últimos años todo aquello que se ha traído a este Pleno para que para que fuese nombrado con iniciativa de algún grupo del gobierno que, que ha estado incluso de este, como les digo, eh, ha salido adelante y hemos podido materializarlo en este caso. Eh, tal y como dice, la, como dice la, la concejala del Partido Popular, efectivamente el 11 de junio eh, son honores y distinciones, efectivamente eh, en los próximos días habrá unos premios mujer, pero sí que es verdad y esto se lo digo en primera persona, aunque en este caso creo que es compartido con todos con todos los compañeros en este caso del equipo de gobierno los premios físicos los premios que, que se entregan a mi entender deben de darse y deben de reconocerse cuando la gente vive. hay que reconocer a las personas lo que hacen por el pueblo en el momento en el que, en el que siguen, siguen viviendo con nosotros. no eh, los, los premios a título póstumo eh, yo no los, los respeto. Yo no los comparto y creo que hay vecinos y en este caso vecinas y en este caso una vecina que ha hecho tanto por el municipio que creemos se merece que su nombre perdure por el tiempo en la Casa de Cultura en la que tanto tiempo ella estuvo, a la que tanto tiempo dedicó. Al final, un premio de honores y distinciones es un reconocimiento precioso, es un reconocimiento que yo creo que debe de ser disfrutado en ese momento por la persona que lo recibe. Y en este caso, lo que se pretende con esta iniciativa popular es que el nombre de Pilar esté en la Casa de Cultura para que en este caso... Toda persona que no la haya conocido pueda saber quién era Pilar y qué tanto hizo por esa, por esa casa de cultura que desde que nació y desde aquel momento en el que tuvo aquel auge y tantísima actividad, ella compartió, estuvo presente y luego muchísimos otros espacios del municipio. Le agradezco lo que dice respecto a la propuesta para honores y distinciones y también para los premios mujer. De hecho, le digo, se le propuso a la familia con todo el respeto, a pesar de, eh, como les digo, yo no compartir los premios a título póstumo, pero la familia tampoco lo compartía y en este caso entendía que esta propuesta ciudadana era mucho mejor para, para recordar a Pilar. No sé si tienen alguna intervención más. No siendo así, procedemos a la votación, pero la votación es nominal. A la tercera bala vencida, así que en este caso tiene la palabra señora secretaria. Aprobación de nominación Centro Cultural Villa del Escorial, Casa de Cultura Pilar Herrán. Don Antonio Vicente Rubio. Abstención. Don Ignacio Paradía. Abstención. Doña Vanessa Aranbenito. Benito. Abstención. Doña Soledad del Valle Bodas. Abstención. Doña María Teresa Bertomeu Hernández. Abstención. Doña María Victoria Alonso Arrelo. Abstención. Doña Paloma Menéndez García. A favor. Don Oscar Muralonso. A favor. Doña María del Mar Hernández Sánchez, a favor. Don Mauricio Martínez voto. Doña Tamara Antonia Pastor, a favor. Don Demetrio Garrido Manzano, a favor. Doña Soraya Pascual Díez, a favor. Doña Marta de la Vera Arias, a favor. Don Emilio María López de Laburo, a favor. Doña Alicia Mejía Mayor, a favor. Pues queda estimado Por diez votos a favor y seis abstenciones. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Aprobación de nominación Pista Pam Ignacio Echeverría, Miralles de Imperial. Tiene la palabra, señora secretaria. Propuesta de la Concejalía de Protocolo Institucional al Pleno de la Corporación. Desde la Concejalía de Protocolo Institucional se propone, en virtud del reglamento de protocolo institucional, distinciones y ceremonial del Ayuntamiento Verescorial, en la aplicación de su texto normativo. Su título segundo de los honores y distinciones municipales, que regula lo siguiente, todos los títulos enumerados a continuación constituyen la mayor distinción otorgada por este ayuntamiento, por lo que es necesario, en beneficio de su prestigio, observar el máximo rigor en su concesión. Se trata de la dedicación o dominación de calles, plazas y edificios públicos, así como parajes y espacios urbanos, parques, jardines, monumentos y placas conmemorativas. Se trae a pleno la siguiente propuesta, denominar la pista PAMTRAC ubicada en el Parque de la Manguilla con el nombre de Ignacio Echeverría Miralles de Imperial. Exposición de motivos. El pasado pleno del día 14 de septiembre del año 2022 se aprobó una moción presentada por el partido político Vox para nombrar la pista del PAMTRAC ubicada en el Parque de la Manguilla con el nombre de Ignacio Echeverría Miralles de Imperial. Tras ello, se siguieron los trámites establecidos para este tipo de expedientes, siendo informada esta propuesta en Junta de Portavoces el pasado 10 de enero de 2023, donde se añadió la propuesta de la moción aprobada que se incluyese en todos los apellidos de Ignacio en el nombramiento de esta pista deportiva. Ignacio Echeverría se encontraba en Londres en junio de 2017, cuando se produjeron los atentados yihadistas en el puente de Londres. Su actitud valiente y desinteresada, salvando muchas vidas, le ha supuesto ser ampliamente conocido en España, habiendo sido distinguido con innumerables premios y reconocimientos, tanto en España como en el Reino Unido. Alrededor de las 23 horas del sábado 3 de junio de 2017, Ignacio se dirigía en bicicleta con unos amigos a la zona londinense de Whitechapel. A la altura de Borough Market vieron a un hombre asestar lo que inicialmente les parecieron puñetazos, que luego serían puñeladas, a una chica. Ignacio bajó de su bici, cogió el monopatín de la espalda, quitándose la mochila y fue a salvar a la chica, la cual era de nacionalidad francesa y sobrevivió gracias a los actos de Ignacio. Entonces vio que el atacante estaba agrediendo a un policía. Corrió hacia él para darle con su monopatín. A su vez corrieron dos policías más, uno de ellos fuera de servicio, mientras otros dos terroristas corrieron hacia ellos, propinando a Ignacio dos cuchilladas por la espalda, por la espalda que fueron mortales. Viendo que el hombre dejaba el cuerpo de la gente y comenzaba, y, y comenzaba a agredir a una mujer, Ignacio consiguió desviarlos de su objetivo el suficiente tiempo para que varias personas se pusieran a salvo. Rachid Redouane se abalanzó sobre Ignacio y le apuñaló. El propio Reduani y otros de los atacantes siguieron apuñalándole cuando yacía en el suelo. La figura de Ignacio Echeverría se ha convertido en un referente en cuanto a valor compromiso, ayuda al prójimo y defensa de la vida a un nivel nacional e internacional. Por todo ello, se propone al pleno de la corporación, una vez informado en junta de portavoces y aprobado en junta de gobierno local, en reconocimiento a su valor personal, la... Propuesta de adopción del siguiente acuerdo. Que la pista Pantrack, ubicada en el Parque de la Manguilla de este municipio, pase a denominarse pista de Pantrack Ignacio Echeverría Miralles de Imperial. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, en este caso la propuesta viene derivada. Tal y como ha dado lectura a la señora secretaria, por una iniciativa en este caso del concejal don Emilio López y la concejala doña Alicia Mejía, eh, se trajo una moción a pleno que fue aprobada para denominar la pista PAMTRAC con el nombre de Ignacio Echeverría Miralles de Imperial. Que como en la propuesta anterior ha tenido que pasar unos procesos, primero se aprobó la moción, posteriormente se. Anunció en junta de portavoces, se aprobó en junta de gobierno local. Hoy se trae en este pleno previa comisión informativa. Y en este caso, pues bueno, voy a ser muy, muy aséptica, simplemente decir que, bueno, en este caso nosotros adquirimos el compromiso con la votación de aquella moción y, y además de con la votación en aquella moción, tanto en junta de portavoces como en junta de gobierno, de que esta propuesta saliese adelante, de que esta pista de Pamtrak fuese nombrada con la propuesta que hicieron los dos concejales y va a tener y va a contar con, con el voto favorable puesto que, como les digo y reitero, adquirimos aquel compromiso y, y, bueno, pues en este caso no vamos a dejar de hacerlo. Eh, luego ya les daré la palabra para que puedan decir lo que, lo que consideren, pero en primer lugar tiene la palabra el Grupo Municipal del Partido Popular, tiene la palabra la concejala Vanessa Herrán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues como ya se ha dicho, el pasado 14 de septiembre de 2022 el pleno de la corporación aprobó la moción con la presente propuesta y se informó que, que el trámite de la misma, el trámite correcto era para llevarla a cabo, era presentarla como se ha realizado hoy con una propuesta desde la concejalía de Protocolo Constitucional que forma parte del orden del día de, del pleno. Eh, por ello mantenemos el compromiso adquirido hace seis meses con el apoyo a esta a la moción y ratificamos de nuevo nuestro voto favorable. Eh, por último, solo queríamos eh, manifestar nuestra máxima condena y repulsa a cualquier tipo de terrorismo, a sus cómplices, independientemente de dónde, de dónde proceda o donde suceda. Nuestro apoyo a todas las víctimas del terrorismo y a sus familiares. Y deseamos que ojalá algún día no tengamos que realizar reconocimientos o honores a nadie, porque esto será señal del fin. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del, partido, del Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español. Gracias, señora alcaldesa. Eh, simplemente reiterar lo que usted ha comentado acerca de que efectivamente se aprobó en pleno y como tal somos responsables con nuestro voto y cierto es que cualquier víctima del terrorismo es, es digna de ser homenajeada como no puede ser de otra manera. Pero también quiero, quiero decir que. Eh, al estar hablando de homenaje y de reconocimiento, jamás un reconocimiento a una persona tiene que significar un menosprecio a ninguna otra. Y en el caso personal de Pilar Herranz, en el que me van a permitir el lujo eh, de decir que fue una gran compañera y una gran mujer de izquierdas, por encima de todo y por encima de su ideología política, fue una gran persona que quiso a todo el mundo y quiso... Que todo el mundo viviese mejor y tuviese más acceso a la cultura. Con lo cual, eh, al igual que antes fue mi voto a favor, en este caso y desde lo más profundo de mi corazón, digo que, y creo que tanto el Gobierno como todo el Grupo Socialista, eh, el Gobierno en general, eh, vamos a dar nuestro voto a favor de, de corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quiero hacer uso de su palabra el Grupo Municipal Ciudadanos. Tiene la palabra el concejal Don Emigdio López. Sí, muchas gracias, señor alcaldesa. Agradecer a todos los compañeros de la corporación vuestro voto eh, favorable. Y como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, pues ojalá que no sea necesario nunca más eh, bueno, pues, eh, tener que manejar a ninguna víctima del terrorismo porque significará que, él, eh, que, que se ha conseguido vencerle. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Más, eh, más intervenciones. Procedemos a la votación del punto. Aprobación de la denominación Pista Pantrack Ignacio Echeverría Miralles de Imperial. Mir Miralles de Imperial perdón. Antonio Vicente rubio A favor. Don Ignacio Parradía. A favor. Doña, doña Vanessa Radbenito. A favor. Doña Soledad de Vallebodas. A favor. Doña María Teresa Bertomeo Hernández. A favor. Doña María Victoria Alonso Agrelo. A favor. Doña Paloma Menéndez García. Mira, no me a favor. Don Óscar Muralonso. A favor. Doña María del Mar Hernández Sánchez. A favor. Don Mauricio Martínez Boto. A favor. Doña Tamara Ontoria Pastor. A favor. Don Demetrio Garrido Manzano. A favor. Doña Soraya Pascual Díez. A favor. Doña Marta de la Vera Arias. A favor. Don Emilio María López de Laburo. A favor. Y doña Alicia Mejía Mayor. A favor. Pues queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria. Continuamos con el siguiente punto del orden del día: aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio derivado de la feria industrial y artesana y artesanal de la Sierra de Guadarrama. Ciazbut tiene la palabra, señora secretaria. Propuesta de la Concejalía delegada de Hacienda. Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el sistema económico del país ha sufrido graves consecuencias económicas que a día de hoy se siguen notando de manera reseñable en el tejido empresarial y más concretamente el sector del feriante que se ha visto gravemente perjudicado sin posibilidad de desempeñar su trabajo durante estos dos últimos años, ya que su marco de actuación depende directamente de la celebración de fiestas populares. Es por este motivo que creemos necesario que desde los ayuntamientos se faciliten todas las medidas necesarias para activar la recuperación económica de este sector. Y con ello se pretende conseguir una mayor afluencia de artesanos y comerciantes locales a la feria. En este sentido, se propone la modificación del texto de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicio derivado de la Feria Industrial y Artesanal de la Sierra de Guadarrama e introducir una disposición transitoria durante el año 2023 para que no se cobre la citada tasa, implantando la siguiente disposición transitoria. Disposición transitoria primera. Suspensión excepcional de cobro de la tasa correspondiente a la prestación del servicio derivado de la Feria Industrial y Artesanal de la Sierra del Guadarrama Fiasco. Se propone suspender hasta el 31 de diciembre de 2023 la aplicación de la tasa correspondiente a la prestación del servicio derivado de la fría industrial y artesanal de la Sierra de Guadarrama, Fiasgu, en lo relativo al cobro de la tasa. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se propone al Pleno de la Corporación primero, la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio derivado de la feria industrial y artesanal de la Sierra de Guadarrama, Fiasgo, en los términos expuestos anteriormente, quedando redactada según se propone en esta propuesta. Y segundo, la realización de todos los trámites necesarios para su entrada en vigor a la mayor brevedad posible. Muchas gracias. Va a intervenir en este punto la concejala de Comercio, doña, pa doña Paloma Menéndez. Bueno, pues efectivamente, como se ha dado lectura, lo que hemos propuesto desde esta concejalía, igual que el año anterior, es eh, anular las tasas este año hasta el 31 de diciembre de la feria eh, Fiasco que conocemos y que eh, se celebra este año se celebrará del 8 al 11 de junio. Eh, consideramos que, que bueno, es, eh, el año pasado fue todo un éxito. La feria tuvimos eh, 33 expositores, expositores. Fue una feria monográfica de, de alimentación. Tuvo alrededor de 4.500 visitas durante los cuatro días de la feria. Y consideramos, consideramos que eliminar las tasas, desde luego, ayuda a, que, eh, a la dinamización de, de nuestro pueblo, ya que vienen muchísimos visitantes, más los expositores que vienen de fuera, eh, y bueno, constituye la dinamización de, del turismo, del comercio, de la cultura, y creemos que es una propuesta que se debe, que se debe de aprobar en el bien de dentro de lo que es eh, el movimiento en este caso comercial de nuestro pueblo no sé si tienen algún una señor Parra? Sí muchas gracias la feria industrial y artesanal de la Sierra Guadrama, fiasgo es una feria que bueno pues eh, nosotros al igual que el resto de los vecinos conocen de manera sobrada es una feria que lleva pues más de 35 años eh, funcionando y fue una feria que eh, partió con una iniciativa popular de una asociación llamada Mujer y Cultura y que poco a poco adquirió mayor protagonismo y que poco a poco el ayuntamiento empezó a gestionar y tramitar todos los expositores hasta el día de hoy en el gobierno de mi partido del Partido Popular también durante sus eh, 14 años de gobierno desde 2007 a 2021 pues esta feria la ha impulsado, la ha promovido y ha intentado poner y echar el resto para que saliera adelante todos y cada uno de los años y para que fuera cada vez mejor feria con mayores expositores y demás. La realidad es que esta feria, eh, por circunstancias y por distintos motivos, principalmente por el aumento de competencia, por el aumento de celebración de ferias y por muchos otros motivos, junto con los cambios de hábito de consumo en los que ahora mismo... Eh, se compra muchísimo a través de comercio online, a diferencia de cuando empezó esta feria que era completamente distinta. Pues, evidentemente, esta feria se ha hecho cada vez más difícil de llevar y más difícil de, de, de sacar adelante con una calidad y una estética interesante. Eh, el Gobierno del Partido Popular, eh, durante sus años eh, gestionando esta feria dentro de las concejalías de comercio, pues eh, intentó. Llevar a cabo distintas medidas. Una de ellas fue cambiar las carpas poligonales a las carpas eh, o a los stand modulares junto con Jaimas, pone un escenario en el centro de la propia feria y un montón de medidas que, bueno, que tuvieron su revulsivo y tuvieron épocas en las que sí que funcionaron. También aumentamos el número de eh, expositores, aumentamos el número de visitantes, eh, poniendo un, es, un espacio central, un espacio donde se albergaba un escenario en el que se. Eh, Ponían talleres, exposiciones, incluso actuaciones musicales de grupos eh, locales y no locales. Eh, durante los años en los que mi partido, el Partido Popular, eh, llevó a cabo esta feria, y en la última legislatura, la legislatura anterior, donde la concejal eh, doña Paloma Menéndez era concejal de la oposición, nos dijo una cosa que todavía recuerdo, y es que eh, ella dijo en su momento que a Fiasgo había que darle una vuelta. Y en ese momento fue unas palabras que a lo mejor no me sentaron del todo bien, porque en ese momento, o bien yo personalmente, o mi compañera, la señora Herranz, y en, en última instancia la señora Bertomeu, que, bueno, que po poco pudo hacer porque nos pilló el COVID, pues eh, cuando se echa el resto y se trabaja la feria, que te diga una, una persona, un concejal que había que dar una vuelta, pues en ese momento obviamente no sentó bien. Pero sí que es cierto que a día de hoy... Le tengo que dar la razón. A Fiasco había que dar una vuelta. Y había que dar una vuelta para intentar impulsarla, para intentar sacarla adelante y para aumentar su estética, su nivel de calidad expositiva y demás. Pero, señora Menéndez, hacer un copia y pega de la propuesta del año pasado, cuando el año pasado las circunstancias del COVID eran completamente distintas, y querer hacer exactamente lo mismo que el año pasado, nos parece que no es darle una vuelta. Eh, su medida nos parece una medida fácil, una medida cómoda y una medida sin estrujarse mucho la cabeza. El poner una tasa cero para los expositores locales y no locales, porque aquí no hay que olvidar que nos está poniendo una tasa cero para los expositores locales, cosa que nosotros incluso impulsamos en el momento, eh, aplicando una bonificación del 20% para los expositores locales. El, el poner una tasa cero a nivel general, creo que producen varias cosas Perjudiciales precisamente para la propia feria, a diferencia de lo que usted piensa. Una de ellas es que se reduce completamente la aliciente de la feria. de la feria, cuando, cuando un servicio que el ayuntamiento paga un, una buena cantidad económica, sin ir más lejos, el año pasado se gastaron cerca de 65.000 euros en, en fiasco, cuando se pone a los expositores, bien digo, locales y sobre todo los no locales, una tasa cero, pues reduce el aliciente de la feria. Reduce la motivación de los propios expositores, porque les da igual vender que no vender, porque no tienen unos gastos eh, intrínsecos de, de la propia ocupación de, de, del, del stand. Y eh, produce lo que produjo el año pasado. Están vacíos, están eh, cerrados, como usted pudo comprobar en su momento, donde había mucha gente en la feria, pero los stands estaban. Cerrados porque precisamente los expositores, cuando no pagan ocupación por sus stands, les da igual cerrar o no cerrar. Cuando un expositor paga por un servicio que se le presta, pues evidentemente eh, la motivación, eh, el aliciente y sus ganas de competir y de tener buenos resultados comerciales, pensamos que es mucho más interesante y eso produce que la feria sea más rica en diversidad y más rica en, en calidad expositiva. A apoyamos absolutamente que se fomente y que se les den mayores facilidades a los expositores locales, porque precisamente los expositores locales pueden ser o bien por empresas que están radicadas en el municipio o bien por propios vecinos que viven y están empadronados en nuestro municipio. Lo que queremos es que los impuestos de los vecinos del escorial reviertan precisamente en ellos, en los vecinos del escorial pero el poner una tasa cero lo que hace, entre otras cosas, y lo que le he comentado anteriormente, está obligando a equipos de gobierno posteriores y condenándolos a que usted eh, a aplicar la medida que tiene usted porque a ver qué equipo de gobierno vuelve a poner otra vez otra tasa de ocupación no va a venir nadie, hay que impulsar la feria eh, de otra forma. ¿Qué proponemos? Pues se lo hemos dicho proponemos impulsar la feria de otra forma si usted quiere eh, bonificar aumentar la bonificación del, del 20% anteriormente al 50% incluso en el peor de los casos o en el mejor de los casos eh, que los expositores locales no paguen pues a lo mejor puede contar con nuestro apoyo lo que no podemos hacer es ponerlo a tasa cero gratis para todo el mundo porque lo que estamos haciendo es que precisamente que la, la propia feria pierda valor pierda Aliciente, pierda motivación y, en definitiva, que al final eh, muera de, de éxito. ¿Qué proponemos? Pues, evidentemente, lo que, lo que le iba a plantear: aumento de bonificación a los expositores locales, intentar visitar otras ferias, tener más contactos. Eh, nosotros mandamos miles de correos electrónicos, que a lo mejor es la idea, intentar llegar al mayor número de expositores posibles. Eh, apostar por el suelo libre bajo carpa, intentar llegar a sinergias con la Comunidad de Madrid a través de la despensa de Madrid, intentar impulsar productos como el, el, los productos con denominación de origen de Madrid, infinidad de cosas. Y luego, si usted me plantea el, el hecho de intentar aumentar las bonificaciones a los comer, eh, comerciantes locales o incluso ajeno a Fiasgu, fomentar el comercio local, también se lo hemos dicho. Una medida importante y universal para todo el comercio local, elimine la tasa de basura industrial. Se lo hemos planteado. Reduzca o elimine la tasa de ocupación de terrazas. También se lo hemos planteado. En El pasado 1 de octubre, mi grupo municipal, el Partido Popular, le planteó a, a la concejal de Hacienda en general y a usted de lo que respecta a FIASB en particular y, sobre todo, como conce, concejal de comercio, que redujeran. Eh, una serie de cuestiones y una serie de impuestos que a día de hoy seguimos pensando y vamos a apostar por ellos si mi equipo de si, si mi grupo vuelve a estar en el gobierno de este ayuntamiento en definitiva lo que hacemos eh, señora Menéndez poniendo tasa cero en Fiasgu en términos absolutos es cargarnos definitivamente la feria mi grupo votará en contra muchas gracias muchas gracias ¿Quieren hacer uso de la palabra? ¿Algún grupo municipal o concejal no ha escrito? Pues tiene la palabra la concejala de Comercio, Paloma Menéndez. Eh, la verdad es que me sorprende muchísimo el que me diga usted que, que mandaban uf, muchísimos emails a la hora de para, para eh, intentar eh, atraer a operadores a venir a la feria. Yo no sé si usted recuerda, en el último año que le hicieron, sinceramente aquello parecía un mercadillo o un rastrillo, todo menos una feria, menos industrial, que efectivamente por eso les dije que le tenían que dar una vuelta. Luego vino el COVID y ha estado dos años que, que, no, se, que no se ha hecho. Mire, le puedo decir eh, que ahora mismo el expediente de Fiasco eh, tiene alrededor de 200 pasos, solamente del año pasado cosa que no estaba ni por asomo en años anteriores. Eh, sí, me refiero a los pasos de expedientes, del expediente me refiero. ¿eh? Eh, se ha contactado, me decía usted, la despensa de Madrid, pues ¿sabes lo que me dijeron el año pasado? Que desde luego cuando estuvieron aquí la última vez eh, no les salió bien, les pusieron en un sitio que no les gustaba, no fueron bien atendidos y por eso no querían volver a venir. Eso fue lo que me dijeron ellos el año pasado. Nosotros hemos, eh, debimos de contactar alrededor de 150 empresas de alimentación solamente y de ellas vinieron 33. Cosa que, eh, vamos, yo lo considero, la verdad, un éxito. ¿Que este año se ha hecho igual? Pues mire, sí, porque eh, lo que sí que tenemos que estudiar es que efectivamente eh, los, eh, la forma de comprar el mercado ahora mismo ha cambiado. Y hay muchísimas ferias. Eh, le quisimos dar un carácter monográfico para que tuviera ese interés en la alimentación, que sí que había penetrado mucho en las familias después del COVID, porque sí que la alimentación eh, la tuvimos eh, como algo más cerca y lo tuvimos más, más cerca precisamente porque casi no podíamos salir de casa, con lo cual a la, a la alimentación le dimos bastante importancia. Y, y el monográfico resultó. Y resultó muy bien. Y claro que nosotros nos acordamos de quién inauguró esta feria, las amas de casa. Por eso invitamos a, la, a doña Concha, Concha Núñez, que fue presidenta de la Asociación de, de las Amas de Casa, a que diera el pregón. Porque reconocemos que efectivamente fueron ellas las que lo hicieron. Y por eso se les invitó, cosa que no se había hecho nunca antes. En cuanto a que me dice que están cerrados, pues fíjese, había veces que se quedaba, por ejemplo, alguna, algún stand, eh, tenían que cerrar porque se quedaban sin producto. Le puedo, sí, sí, le puedo le puedo decir de pan y de bollería. Le hace mucha gracia, pero así fue, porque se quedaban sin producto. Y bueno, le vuelvo a repetir que, que sí, que efectivamente este año eh, se va a hacer igual porque es un éxito, se le dará otro diseño. Eh, y se va a trabajar igual que el año pasado porque fue un éxito. Se va a trabajar igual. Entre otras cosas también porque eh, la contratación de la carpa estaba para el año pasado y este año. Con lo cual no vamos a dejar perder el tener contratada la carpa. Al año que viene pues será un momento de que el gobierno que esté... Decida si Fiasco sigue adelante o no sigue adelante, si tiene cabida comercial en nuestro municipio, si se puede hacer unas veces de alimentación, otras veces de artesanía. Eso ya el gobierno que venga lo estudiará y si la quiere hacer o no la quiere hacer, si merece la pena o no merece la pena. Nosotros hemos considerado que este año eh, debemos hacerla eh, con el mismo entusiasmo, ganas y, y el mismo monográfico que hicimos el año pasado, porque le vuelvo a insistir que es una, un éxito y que además nos están respondiendo, nos están pidiendo ya espacios y, y consideramos que, bueno, que no pagar ninguna tasa es ayudar a estos pequeños productores, porque en realidad son pequeños productores lo que, los que vinieron. Y es una ayuda aunque, para ellos y desde luego que repercute en el pueblo en gran medida. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Sí, muchas gracias. Yo no sé si era un mercadillo o un rastrillo, como dice usted, son palabras de bastante despectivas, pero yo eh, me ha tocado vivir, no sé si a usted, me imagino que también el estar tardes y tardes y tardes enviando correos electrónicos, haciendo llamadas, eh, cuadrar la feria con, en este caso, con la trabajadora que se dedicaba a Facebook, que echaba el resto, y desde aquí quiero agradecer su implicación durante esos años que fueron bastante, bastante positivos y bastante interesantes, pero se mandaban miles de correos. No uh -huh. sé si usted ha hecho lo mismo. Nosotros, yo le cuento mi experiencia como concejal de comercio, igual que se lo puede decir mi, concej mi compañera concejal eh, eh, Vanessa Herranz. Usted, eh, vuelvo a decirle, que tiene la capacidad de hacer esto, evidentemente, o por lo menos de proponerlo, independientemente de lo que pueda salir en el Pleno, pero la medida de tasa cero, le repito, que es una medida cómoda. Es una medida fácil y es una medida sin estrujarse mucho de la cabeza. Usted dice que fue un rotundo éxito. Hombre, evidentemente, cuando uno regala un stand para que otros de fuera, con todos mis respetos, por, su, por supuesto, vengan a vender y que eh, estén en una situación de ventaja respecto al resto del comercio local que pueda ofrecer esos mismos productos, pues tenga que pagar un alquiler, tenga que pagar unos impuestos eh, municipales. Si tiene terraza. Tiene que pagar una licencia de apertura si tiene un comercio recientemente abierto. Tiene que pagar una tasa de basura industrial, que evidentemente eso lo pagan todos. Usted está poniendo en una posición de desventaja al comercio local respecto a los expositores foráneos que vienen sin pagar ningún tipo de tasa a vender los mismos productos en, en muchas ocasiones en igualdad de condiciones, no, bueno, no, no es en igualdad de condiciones, es una situación bastante eh, perjudicial para el comercio local respecto o beneficio de los comerciantes o de los expositores que vienen de fuera. Eh, le reitero que nuestro, nuestra posición es intentar fomentar la competitividad y la competitividad no se puede aumentar cuando está usted dejando a tasa cero a gente, a expositores que vienen de fuera a vender los mismos productos del comercio local. Eh, tiene que también pensar esto, señor Menéndez. Usted es concejal de comercio y debería también plantearse ese tipo de cuestiones porque eso le puede perjudicar. Había una panadería, dando un ejemplo bastante claro, que venía a, una, a un stand regalado de fuera y que estaba haciendo competencia, bajo mi punto de vista desleal, a otras panaderías del pueblo. Eso es un pequeño ejemplo que nosotros sí que valoramos. Usted no valoró en su momento, y por eso le decimos que el poner tasa cero a FIASGU es una medida fácil, cómoda y sin complicarse mucho la vida, que creo que es realmente lo que usted está haciendo en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar, tiene la palabra la concejala de comercio, Paloma Menéndez. Bueno, se ve que ha estado usted de vigilante en de Fiasco el año pasado en, todas las, eh, en todos los puestos. Bueno, yo le digo que ese pan que se dio gratuito, bueno, eh, es, 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 es concretamente una empresa que está aquí, que es de nuestro municipio y que paga los impuestos aquí. Y es de pan sin gluten. Sí, sí, sí. Y por eso se, se dio. Bueno, favor, este tiene caso, la palabra la concejala de en comercio. En este caso es fe. un pan, es un pan sin gluten y sí, se hicieron degustaciones, como se hicieron degustaciones de cerveza, como se hizo de, de, otra, de, de algún tipo de licor, eh, sí, claro que se hicieron. También vinieron garbanzos, vinieron quesos, eh, en fin. Eh, luego usted eh, eh, tienen esa con, con el tema de los impuestos. Si siempre están hablando de la bajada de impuestos, y ahora eh, por una tasa cero de cuatro días que viene, una feria que nos da nombre y nos, da, y nos atrae turismo y personas que vienen a visitar nuestro municipio, nuestro municipio que además está en fiestas, eh, se ponen a hacer demagogia. Con el dichoso tema de, de los impuestos. Yo, desde luego, mmm, no. Efectivamente, es una feria muy trabajosa, pero no vamos a hablar aquí de quién más ha trabajado o no ha trabajado. Es muy trabajosa hacer la feria, claro que sí. Y, y que yo el año pasado tuve a una persona que mmm, así se lo reconocí en su momento, Diana Batesanz, que trabajó y dejó un expediente que este año y el que viene puede trabajarse maravillosamente porque eh, lo dejamos. Totalmente limpio y paso por paso. Y bueno, es una cuestión ya de política el que ustedes quieren cobrar una tasa. Y desde mi punto de vista, desde mi, mi concejalía, eh, considera que no se debe de cobrar, al menos en este año. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de proceder a la votación, voy a decirles: hay una, bueno, voy a citar a una poetisa de microrelatos que en uno de esos eh, de micropoemas, y en uno de esos de micropoemas dice, vivimos por encima de nuestras pasividades, yo les pido por favor que cuando esté hablando no tenga que escuchar murmuros constantes. Gracias. Eh, voy a mejorar ese micropoema y te voy a decir Paloma, con permiso de esa poetisa. Que trabajamos por encima de las pasividades que nos dejaron otros. Así que yo te doy las gracias por tu implicación, por tu trabajo, por tu apuesta en fiasco, porque además voy a decir públicamente y reconocer que había otros que no teníamos tan claro esa apuesta, que tú te decidiste por ella, que te implicaste, que trabajaste y que los resultados fueron increíbles, como van a ser también este año. Así que muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Ay, nominativo otra vez. Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio Derivado de la Feria Industrial y Artesanal de la Sierra de Guadarrama FIAS. Don Antonio Vicente Rubio. En contra. Don Ignacio Parradías. En contra. Doña Vanessa Benito. En contra. Doña Soledad del Valle Bodas. En contra. Doña María Teresa Bertomeu Hernández. En contra. Doña María Victoria Alonso Agrelo. En contra. Doña Paloma Menéndez García. A favor don Óscar Muro Alonso a favor doña María del Mar Hernández Sánchez a favor don Mauricio Martínez Boto doña Tamara Ontoria Pastor a favor don Demetrio Garrido Manzano a favor doña Soraya Pascual Díez a favor doña Marta de la Vera Arias a favor don Emilio María López de la a favor doña Alicia Mejía Mayor a favor pues queda estimado por diez votos a favor, seis votos en contra. Muchas gracias, señora secretaria. Vamos a dar paso a las proposiciones de urgencia que vienen a este pleno y vamos a ir ratificando la urgencia de cada una de ellas. En primer lugar, vamos a tratar eh, la proposición de urgencia que es la resolución del recurso contra la anulación del artículo 2 del anexo 5 de las condiciones de trabajo del personal funcionario. Eh, entiendo que, bueno, hay que... Hay que motivar esta urgencia. Lo voy a hacer yo en este caso simplemente para decirles que en este recurso en particular se presentó un 2 de febrero. Eh, mañana 2 de marzo hay un plazo para, para resolver estipulado y por eso se trae a este pleno como proposición de urgencia. Les he ido anunciando en juntas de portavoces el tratamiento que, que se le iba a dar a, esto, a, a este recurso de reposición, habiendo otros sobre la misma materia que no vienen hoy a este pleno. Y bueno, eh, les pido disculpas por, eh, como han dicho en... A lo largo de este pleno o lo que se lleva desarrollando de este pleno, por el envío de la documentación, sí que decirles que principalmente lo que, lo que ha tardado ha sido la, la propuesta, y en este caso ha sido porque, bueno, en este caso, eh, no yo principalmente no me he puesto de acuerdo para, para traer una propuesta eh, común. Eh, y por tanto, pues bueno, la propuesta está hecha por el concejal de, de personal. Y si esta urgencia sale adelante, pues, pues se tratará. No sé si tienen algo que decir al respecto de la urgencia. Normalmente no se da la palabra, pero yo se la doy sin ningún, sin ningún problema. ¿Algún grupo quiere hacer uso sí. de ella? Tiene la palabra el Grupo Municipal Ciudadanos. Eh, gracias, señora alcaldesa. Primeramente, decir que me parece poco decoroso, poco decoroso por no usar otro término que se nos haya dado traslado a los miembros de esta corporación municipal, porque aunque usted nos haya informado en junta de portavoces, en algunas, porque en otras no hemos estado todos los miembros de esta corporación municipal, y, y voy a hablar por todos, si me lo permiten, y si no, el que no quiera que me corrija. Ya hay eh, concejales de esta corporación que no están en esa junta de portavoces. Se nos ha dado el traslado de este expediente. ¿Tres horas? ¿Aproximadamente cuatro? El recurso que se va a debatir hoy se presentó el 2, de febrero, eh, de, el 2 de febrero. Estamos a 1 de marzo. Me parece de poca moralidad, poco decoroso, por no decir otro, otro adjetivo que le, le puedo usar si ustedes lo desean, que se nos haya da tra dado traslado después de un mes completo que vienen aquí. Al último día, al último plazo, del último minuto, del último segundo, de la última hora, para presentarnos algo, es un recurso de reposición de 23 folios, que por cierto, lo voy a decir que lo he interpuesto yo, Marta de la Vera, concejal de por Ciudadanos, de 23 folios, que el expediente cuesta de 31, que si quitamos mis 23 folios, el expediente tampoco tiene mucha más enjundia. Y que venga de urgencia. Porque el concejal de personal del Partido Socialista, obrero español, no ha sido capaz en un mes de hacer una propuesta, como mínimo, me parece decoroso. Poco decoroso, nada más. No sé si tienen alguna intervención más respecto a la urgencia. Procedemos a la votación de la urgencia. Votos a favor nominativo, perdón, me va a costar hoy nos va a costar a todos, disculpen tiene eh, la palabra señora secretaria ratificación en su caso de la urgencia para la inclusión como moción como proposición perdón, como proposición de urgencia de la resolución del recurso contra la anulación del artículo 2 del anexo 5 de las condiciones de trabajo del personal funcionario eh, don Antonio Vicente Rubio, a favor don Ignacio Parradier, a favor doña Vanessa Arnaz Benito, a favor doña Soledad del Valle Bodas, a favor

Doña Soraya Pascual Díez. A favor. Sí. Doña Marta de la Vera Arias. Abstención. Don Emilio María López de Laburo. A favor. Y Doña Alicia Mejía Mayor. A favor. Pues queda estimado por 14 votos a favor y una abstención. Muchas Perdón. Gracias. Por cuestión de orden. La señora Paloma Menéndez no está presente. Disculpe, señora de la Vera. Sé que es por cuestión de orden. No hay problema, no está en este momento, no ha procedido la votación y no hay inconveniente ninguno en que se prosiga con el punto del orden del día, ya que la urgencia ha salido adelante. Perdón, lo, creo que los votos los he dicho correctos. Sí. 14 ah, perdón, pensar o sea, yo que creo que... Es Eh, vuelvo a dar toda la votación ante la, las dudas. De acuerdo, señora. 14 secretaria. votos a favor y una abstención. Uh -huh. No se encontraba presente. A no encontrarse presente se computa como abstención, señora secretaria. No, no estaba presente. No ha participado en la votación. Estaba presente. Disculpe, señora secretaria. Procedemos con el, el punto del orden del día. Tiene la palabra el concejal de personal y recursos humanos, don Oscar Muro Alonso. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eh, a continuación, les voy a hacer lectura de la propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos. Eh, asunto recurso de reposición contra la anulación de la modificación del anexo quinto, Policía Local del Acuerdo Marco Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento del Escorial. Ay, gracias, señora secretaria. Puede intervenir, disculpe. Eh, propuesta de la concejalía, de, perdón, para aclarar el punto anterior, entiendo que la señora concejala estaba re, haciendo referencia a que ha abandonado la sala antes de la votación. Sí, estaba presente, anteriormente. anteriormente al debate del voto, al, al debate del punto. En el punto estaba presente cuando hemos iniciado la, eh, cuando, ha dado, cuando la señora presidenta ha dado trasla, ha explicado el punto. ¿No estaba presente cuando ha empezado el punto? No. Por eso no, la, por eso no la ha puntuado. Estaba presente cuando ha empezado no cuando la votación y si no pues eh, solicito que conste en el acta. Estoy preguntando, solicito solicito eh, para esta para matización usted, en el acta. Estoy preguntando si la señora eh, Paloma Menéndez había abandonado la sesión cuando se ha empezado con el tratamiento de las posiciones de urgencia sí. o no. Sí. sí, un momento, señora, sí, no, que se momento señora secretaria. Eh, miren, eh, los turnos, las intervenciones, los turnos, los plazos: si se da la palabra, si no se da la palabra, si se dice algo, si no se dice, lo marco yo como alcaldesa y presidenta en este pleno. Creo que estoy siendo bastante flexible desde el inicio de la sesión, así que ruego, por favor, que se mantenga y se cumpla con el reglamento orgánico municipal, porque si no se hace, a partir de este momento voy a medir los turnos de intervención y no voy a dar ni un solo minuto más a ningún concejal ni concejala de esta corporación aquí presente en sus turnos de intervenciones. Creo, por favor, y ruego encarecidamente que el pleno se desarrolle con normalidad y como se tiene que desarrollar. No voy a decirlo más. Hasta aquí. Ahora, que conste en acta la apreciación que hace la concejala de Ciudadanos y que la votación, señora secretaria, se quede tal cual usted la ha contabilizado en este momento, sin estar presente la concejala Paloma Menéndez. Y ahora. Procedemos, señora secretaria, a la lectura de este punto del orden del día por el que ha salido adelante la urgencia. Muchas gracias. Propuesta a la Concejalía de Recursos Humanos. Asunto: recurso de reposición contra la anulación de la modificación del anexo quinto de policía local del acuerdo marco regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento del Escorial. Antecedentes: el pleno de la Corporación, sesión ordinaria celebrada con fecha 25 de enero de 2023, aceptó el requerimiento de anulación emitido por la Delegación de Gobierno solicitando anular el artículo 2, coeficientes reductores del anexo quinto del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de la Leal Villa del Escorial y anular el citado acuerdo. Con de acuerdo, se han presentado recursos de reposición por doña Marta de la Vera Arias con fecha 2 de febrero de 2023 y número de registro de entrada 1943-2023. Visto el informe emitido por Secretaría General de fecha 21 de febrero de 2023. En vista del anterior, desde la Concejalía de Recursos Humanos se propone al Pleno, primero, inadmitir el recurso interpuesto por Doña Marta de la Vera Arias con fecha 2 de febrero de 2023 contra la resolución adoptada por el Pleno de la Corporación con fecha 25 de enero de 2023 sobre anulación del artículo 2, Coeficientes reductores del anexo quinto modificado del Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de personal funcionario sobre las bases de las razones sobre la base de las razones expuestas en el informe emitido. Segundo, en relación a la petición de suspensión, esta no procede dada la inadmisión del recurso. Y tercero, notificar el acuerdo a la recurrente con expresión de los recursos que posee. Muchas gracias, señora secretaria. Ahora sí, tiene la palabra el concejal de personal y recursos humanos, don Oscar Muro Alonso. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos. Asunto recurso de reposición contra la anulación de la modificación del anexo quinto, Policía Local del Acuerdo Marco Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Escorial. Antecedentes. El pleno de la Corporación en sesión ordinaria, celebrado el 25 de enero de 2023 aceptó el requerimiento de anulación emitido por delegación de gobierno solicitando anular el artículo 2 coeficientes reductores del anexo quinto del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario del ayuntamiento de la Leal Villa del Escorial y anular el citado artículo contra el citado acuerdo se ha presentado recurso de reposición por Doña Marta de la Vera Arias con fecha 2 de febrero de 2023 y número de registro de entrada 1943/ 2023. Vistos el informe emitido por la Secretaria General de fecha 21 de febrero de 2023, en vista de, a lo anterior desde la Concejalía de Recursos Humanos, se propone al Pleno. Primero, inadmitir el recurso interpuesto por doña Marta de la Vera Arias, con fecha 2 de febrero de 2023, contra la resolución adoptada por el Pleno de la Corporación, con fecha 25 de enero de 2023, sobre la anulación del artículo 2, coeficientes correctores del anexo quinto, modificando modificado del acuerdo regulador de las condiciones del trabajo del personal funcionario sobre la base de las razones expuestas en el informe emitido. En relación a la petición de suspensión, segundo lugar, en relación a la suspensión, a la petición de suspensión esta no procede dada la inadmisión del recurso. Tercero, notificar el acuerdo a la recurrente con expresión de los recursos que proceden. Eh, simplemente comentar primero, pues eh, agradecer a la señora de la Vera que cuando se ha referido a mí eh, como de, que cometió una actuación indecorosa, desde luego, sinceramente, se lo agradezco porque sabemos a través de su trayectoria que, como usted bien ha dicho, es capaz de reproducir adjetivos mucho más graves. Eso queda absolutamente claro. Entonces, agradezco la delicadeza que ha tenido a la hora de, de dirigirse hacia mí. Eh, lo que sí es eh, cierto es que eh, independientemente de que eh, en concreto el Grupo Socialista haya decidido desde el primer momento seguir las indicaciones que marcó la Delegación de Gobierno sobre el requerimiento que nos hacía, queremos dejar claro, y tanto el Grupo Socialista como creo que el resto del Gobierno, que nuestra intención, bueno, estoy seguro que el resto del Gobierno, nuestra intención es seguir negociando, intentar encontrar una solución. Por favor, no interrumpan, por favor. Intentar encontrar, seguir negociando para poder llegar a un acuerdo, incluidos en temas como sobre los, los referentes a las horas extras de los policías que no se les han abonado. Buscar fórmulas a través de las cuales sea posible poder llegar a un acuerdo siempre, siempre, absolutamente siempre desde el marco de la legalidad. Esa es la intención del Grupo Municipal Socialista y del Gobierno en general. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Muchísimas gracias. Eh, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Bien, muchas gracias. Bien, inicialmente, y bueno, lo tenía que haber hecho en la intervención de la de la, bueno, de la, la urgencia, lo que pasa es que pensaba que tenía más sentido decirlo ahora. Quiero poner manifiesto, al igual que lo ha dicho la concejal de, de la señora de la Vera que hemos recibido este expediente, un expediente compuesto por 31 páginas a las once y cuarto de, de, de hoy. Evidentemente no es sencillo y no es de recibo que un grupo municipal tenga tan poco tiempo en preparar y tener un sentido de voto eh, fiel y con todas las, las cuestiones que tiene que tener en cuenta para, para el debate y para la, puesta, la siguiente eh, votación. Y evidentemente pues, eh, quería poner de manifiesto y transmitiendo nuestra queja en ese sentido porque no es de recibo, como he dicho. Al margen de todo esto, y siendo consecuentes y siendo coherentes con lo que hemos estado defendiendo en estos últimos plenos, el Partido Popular hizo la intervención que hizo en el pleno del 14 de septiembre, el Partido Popular hizo la intervención que hizo en el pleno del 25 de enero, en el que advertíamos en el primer pleno que lo que estaban trayendo no era sujeto a ley, así se lo dijeron los, los informes preceptivos de los habilitados nacionales y luego también se corroboró lo que nosotros dijimos en el pleno de 25 de enero con la diferencia de que también se lo dijo delegación de gobierno eh, ante recurso interpuesto por la concejal de, de la señora de la Vera en este sentido mi grupo no puede hacer otra cosa que eh, apoyar la propuesta de la Concejalía de Recursos Humanos, porque eh, así lo pensamos y lo hemos defendido desde el principio, porque el no aprobar la propuesta, en este caso, del de, de Concejal de Recursos Humanos, supondría eh, echar por tierra todo lo que hemos defendido en, en los Plenos. Sí que nos gust hubiera gustado, como les he dicho, tener mayor tiempo para poder pensar y examinar el expediente, incluso mayor tiempo para poder plantearle a los jurídicos de nuestro partido este tipo de situaciones para que nos asesoren en este sentido y poder tener un sentido fiel, pero pensamos que lo que estamos defendiendo en este punto es lo que hemos defendido en el pleno tanto del 14 de septiembre como el pleno del 25 de enero y es apoyar la propuesta del, del equipo de gobierno, bueno, perdón, del concejal de recursos humanos porque me da la impresión del equipo de gobierno va a votar distinto, cosa que también informamos que piensan distinto y votan distinto y hoy se va a poner de manifiesto una vez más. Votaremos a favor de la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Unidas el Escorial. Sí, muchas gracias señor alcalde, señora alcaldesa. Y simplemente decirle al Partido Popular que qué curioso. Cuando ellos estaban en el gobierno, estas cosas sucedían muy a menudo. Y no decían absolutamente nada. Creo que hay que tener la misma vara de medir cuando se está en el gobierno y cuando se está en contra. Creo que es algo que a los que nos tenías acostumbrado, y no quiero entrar en polémica con ellos, eh, créame, eh, yo creo que cuando ustedes estaban, esta, estas cosas han sucedido más de una vez y de dos, era algo frecuente, era... Algo frecuente, y mire usted, eh, en, aquella, en aquellas ocasiones ustedes no lo, no, no lo veían así. ¿Vale? Eh, me van a permitir un segundo porque es que se me ha borrado el teléfono donde iba tenía la intervención. Sí, ríase, no pasa absolutamente nada. Creo que es algo, es algo nubal, normal, humano y que le puede pasar a cualquiera. Ya sé que usted. Es un virtuoso, es absolutamente un virtuoso, es un virtuoso de esto y que no comete este tipo de errores. Pero yo soy humano, mire usted. Eh, por favor, segundo aviso, en este caso, a, bueno, perdón, voy a empezar a dar primeros avisos. cuando Y voy a empezar a decir, de hecho, por favor, que se tome nota de los mismos. En este caso, al concejal Ignacio Parra, a la concejala Marta de la Vera. Porque no los plenos, eh, por favor, hay que respetar el turno de palabra. Sí que le digo, señor Garrido, que en este caso yo también me he reído y creo que ha sido como algo positivo y no como algo negativo. Vamos a tomárnoslo todo bien. Eh, yo siempre me lo tomo todo bien. No me suelo enfadar nunca. Lo sabe todo el mundo, además. Quien me, quien me conoce sabe que es así. Simplemente es para rectificar nuestra postura que hemos mantenido desde el día 14 de septiembre, en el que nuestro grupo, eh, de una manera clara, eh, creo que a través, solicitamos a través de una enmienda eh, que no fue aprobada, nuestra disposición siempre a negociar y a dotar y a afianzar de derechos a los trabajadores y nosotros siempre estaremos en esa línea y por lo tanto mantenemos nuestro voto y será un voto afirmativo. Perdón, en contra. Muchas gracias, señor Garrido. Tiene la palabra el concejal, bueno, tiene la palabra, perdóneme, la concejala del Grupo Municipal Ciudadanos, doña Marta de la Vera. Gracias, señora alcaldesa. Lo primero, señor Garrido, sí, y yo admito el primer aviso de la señora alcaldesa, eh, ha sido con cariño. Le conocemos y esto a usted le puede pasar, pero solo ha sido el sonreír por cariño, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo, si usted se ha sentido ofendido, de verdad por mí no, eh, simplemente ha sido la sonrisa de cariño. Y creo que mi compañero también, y no voy a hablar por él. Eh, lo segundo, eh, le pido y le doy y le pido el respeto y, y la autoridad a, a todos ustedes como señorías. Y lo voy a decir así. Ya le he dado las gracias a la señora alcaldesa y le voy a dar el permiso a sus señorías porque ustedes se han convertido en jueces, al igual que yo. Hoy aquí yo me encuentro en una situación muy, muy difícil. Y se lo voy a decir claramente. El 2 de febrero interpuso un recurso de reposición de 23 folios con una solicitud de medida cautelar de suspensión de un acuerdo plenario en el cual me he opuesto al acta del 25 de enero, que agradezco en este momento a la señora alcaldesa que haya retirado el punto porque no cumple con los requisitos legales, porque esto es un acto administrativo y se tiene que eh, informar así. Vuelvo a referirme que nos han tra dado traslado de la inclusión de este punto como urgencia hace, no sé antes de que empezara el pleno cuatro horas a las once y media de la mañana. Y si me lo permite y me, puede, y me permite ser indiscreta, gracias. En ese momento estaba hablando con la señora Alicia Mejía. Para mí este punto es muy difícil porque creo que es la primera vez en ocho años que llevo como concejal, va a hacerlo, que interponga un recurso de reposición con una medida cautelar. En ese momento hablaba con la señora Alicia Mejía para poder hablar con ella y llegar a, una, a un consenso, igual que lo he intentado con el señor Emilio López eh, de Laburu y con los compañeros del PP hasta el último momento y que ellos puedan establecerlo. Eso creo que es la política, el intentar llegar a acuerdos independientemente de lo que ocurra. Pido disculpas por traer este recurso de reposición y así se lo digo. Y pido disculpas porque el Partido Socialista Obrero Español, y el señor Parra, no me pregunte, me ha aclarado desde hace un mes, me ha aclarado la voz, hoy me trae una propuesta en contra de los trabajadores. Hoy me trae una propuesta que si ustedes van a ese informe o a este expediente de 31 folios, 23 folios son mi recurso. El resto solo es un informe, una propuesta, que la propuesta, como ven claramente, solo es el copia y pega del informe de la Secretaria Municipal. Tres horas, o bueno, a las doce de la mañana se nos da traslado de esa propuesta de la Concejalía Delegada que voy a empezar a argumentar jurídicamente. No entiendo, y es conforme y contrario a ley, es contrario a ley, lo que no entiendo es por qué el concejal de Recursos Humanos... Perdone, se toma competencias que usted no tiene. Yo no he recurrido en ningún caso contra un convenio que usted haya propuesto. Usted no tiene competencia para hablar de este sentido y usted ha asumido unas competencias que la ley no le otorga. Yo recurro, sí, señora secretaria, la, no se preocupe, que luego hablaré de su informe para que pueda seguir abriendo los ojos, que es un copia-pega usted y el concejal de personal. Yo recurro un acuerdo plenario, un acuerdo plenario que vino con un requerimiento de delegación de gobierno. Y ahora, como se me se establece la inadmisión por parte de la secretaria municipal y de usted, Partido Socialista, obrero español, contra los trabajadores, les voy a explicar... Más que nada porque eh, en derecho hay profesionales y luego no los hay, pero se me inadmite el recurso porque se establece que yo voy contra una disposición general. Yo no hago eso, yo no recurro. Me parece, y lo voy a decir así, y ya voy a adelantar que en estrictos términos de defensa y el que se sienta ofendido le invito a que me lleve a los tribunales. ¿Vale? Les voy a decir que el Real Decreto 128 del barra 2018, que ya es la segunda vez que en este ayuntamiento hago uso de él, que es el que regula, de acuerdo, el, el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración de, local con habilitados nacionales de carácter nacional, establece en su artículo 3 las funciones que se tienen que otorgar como... Secretaria municipal. Entre ellos, en su punto dos, la función de fe pública, preparar los asuntos de junta de gobierno, que yo ya lo establecí. Y debe ser que, o se debe dar gracias, que hay una huelga de letrados de la Administración de Justicia, que todavía no ha llegado la querella contra una persona que en esa junta de gobierno me acusó de algo que di la opción de que se retractara, pero entre ellos es la de asesorar a los miembros de la corporación. A los miembros de la corporación, que me parece una falta de respeto, ya no es indecoroso. Lo que usted ha hecho es indecoroso después de un mes, señor concejal de personal del Partido Socialista Obrero Español. Pero me parece una falta de respeto que después de 23 folios de recursos de reposición, para no entrar en el fondo del asunto, que es a lo mejor donde realmente está la cuestión a plantear y a debatir establezcamos que es que a lo que yo recurro es una disposición general. Por más nos gustaría estar en el Congreso los diputados, alguno, pero yo no estoy. Yo solo recurro a un acuerdo plenario contra un requerimiento de delegación de gobierno. No es un convenio colectivo. Yo no recurro al convenio colectivo porque, discúlpenme, si no hacemos caso a lo que ha ocurrido... El convenio colectivo y la modificación del acuerdo colectivo, si nadie se acuerda, lo voy a recordar yo, porque son antecedentes de hecho, se realizó el 14 de septiembre del 2022. Para recurrir ese acuerdo plenario del 14 de septiembre, como muy bien hubiera dicho en ese momento la Secretaría Municipal, se tiene que acudir al contencioso administrativo. Pero yo no recurro el convenio colectivo, yo no recurro el que se retire el artículo 2. No, no, yo recurro un acuerdo plenario en el cual se trajo un requerimiento de delegación de gobierno. Ojo, que hoy volvemos a decir que es el punto del orden del día incorrectamente nombrado, por respeto y honor, y honor al órgano al que me estoy dirigiendo, que es el Pleno. De esta corporación municipal, uso los términos que se usan, pero desde luego me falta, me parece una falta de respeto que en un informe que va a conllevar la decisión o el que 14 miembros, 15 miembros, 17 miembros de esta corporación puedan decidir, cuando a alguien se le pregunta cómo te llamas, conteste las tremendos cuartos. Me parece una falta de respeto y una grave lesividad a la ley. Y vuelvo a indicar otra vez que el que tenga algún problema con lo que estoy diciendo, me lleve a los tribunales. Y lo voy a decir porque en el pleno del 25 de enero estaba por videoconferencia. No sé si no se me entendió, pero lo voy a repetir ahora. Soy una convencida que el procedimiento del 14 de septiembre en el que se modificó ese acuerdo es válido. Puede ser una opinión mía, yo no digo que no. Yo no digo que no y no voy a pelearme con nadie porque hoy no me estoy peleando por ese tema. Yo solo estoy diciendo en el, recurso, en el recurso de reposición que he interpuesto que la ley, la ley tasativamente dice que para modificar algo de un convenio que ya se ha aprobado, tiene que haber una negociación. Se ha violado el artículo 37 del Trevé del estatuto básico de los empleados públicos. Y ahí vamos. Y ahí vamos, porque aquí, desde que yo llevo aquí, desde hace ocho años, me han enseñado una frase, y voy a poner entre comillas, de la ley no me obliga a llegar a acuerdos, pero sí a negociar. Eso lo llevo escuchando ocho años. Aquí ni siquiera se ha intentado negociar. Y voy a dar varios motivos. Lo dije el 25 de enero. No puede haber un intento de negociación porque para un intento de negociación hay dos partes. La parte social y la parte de la empresa, que es el ayuntamiento. Si el ayuntamiento ni siquiera está de acuerdo, ya no hay negociación ni intento de ello. He sido concejal de personal. Se me ha criticado mucho por ello. Y yo... No voy a decir nada por ello. No se preocupe, señor Muro. No sonría tanto. Porque otros vendrán que buenos nos harán. Y usted nos ha hecho buenos al resto. Así que no se ría tanto. Yo que usted se mirar, me miraría un poquito más del ombligo que lo único que hace es ir en contra de los trabajadores. Volviendo al caso, la cuestión está en que no se ha intentado ni la negociación. Yo no quiero. Entrar en el fondo del asunto es de si el convenio, la modificación del acuerdo es válido o no. Mi recurso no es eso. Para el acuerdo que se adoptó el 25 de enero, se tenía que haber intentado la negociación que no se hizo. Falta un requisito esencial que establece la ley. Solo les pido, y les he pedido por teléfono, a todos, les he pedido en presencia a todos, a todos los que por lo menos. O Sabía sea, el voto que podían llevar. Desde luego al Partido Socialista, obrero español, ya les digo yo que no me he dirigido. Solo les pido que se anule la, el acuerdo del 25 de enero, que el concejal de personal, que tanto es negociador y socialista, que dice, cumpla con los requisitos legales. Que la falta de respeto de un informe técnico de cómo me llamo las tres menos cuarto, me parece, una falta de respeto a esta corporación, a la institución y a todos estos miembros, a los miembros que la componemos. Que si me la quieren admitir para no entrar en el fondo del asunto, bien, vale. Ya después no tendría que haber entrado por urgencia, porque para decirme que no me va a emitir un recurso por algo que no tiene nada que ver, no tendríamos que haber esperado a tres horas antes de este pleno. Ya me lo podía haber dicho hace 20 días o hace 25 días. Les pido que no sean jueces, les pido que tengan los trabajadores de la policía, porque aquí luego se nos llena la, la boca de decir seguridad ciudadana. La policía son, es que los necesitamos, perdón. Y voy a ir contra todos y contra mí la primera. He sido la peor, bueno, no, la peor no que me ha ganado el señor Muro. La segunda peor, concejal de personal, que la, bueno, no, la tercera, que usted ha sido peor que yo. Señor Parra, venga. Me voy a poner la tercera. Voy a tirarme flores. Porque el peor ha sido el señor Muro del Partido Socialista Obrero Español, porque nos ha salvado a los dos. Con lo cual ya empiezo por mí criticándome a mí misma porque esto es así. Pero solo pido que no 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 llame la atención a nadie. Se lo pido. Yo lo entiendo. Le he puesto el segundo. Nada. Perdón. Sigo. Eh... Solo pido que puedan los trabajadores, porque hoy se, hoy se debate y se decide el recurso y la medida que yo he interpuesto. En última instancia, en el último momento, porque la ley así lo obliga. Pero es que hay 12 recursos más que se tienen que entablar, que son trabajadores, que son policías y si son tan amables. Estoy hablando yo, a mí me han llamado al orden, discúlpenme. Gracias. Hay policías, todas las secciones sindicales, todas las secciones sindicales, y discúlpenme, personal laboral, y se lo agradezco públicamente a CGT, porque es, son los representantes de los trabajadores laborales, nada tienen que ver con la policía, y se lo agradezco públicamente a CPPM, de funcionarios. Que por ende son de la policía. Y se lo agradezco enorma, enormemente a UGT, que es de todos los trabajadores. Pero desde luego, aquí no se está debatiendo una disposición general. Aquí no se está discutiendo si yo he interpuesto un recurso sobre un convenio. Eso que lo hubieran hecho, y perdónenme lo que les voy a decir ustedes, señora Mejía y señora López de Alaburu, el, do, el 14 de septiembre, porque a mí ya me dice la ley que algo la conozco, que contra una disposición no se puede interponer recurso de reposición, sino un contencioso administrativo. Eso ya me lo dice la ley. Aquí lo que no se quiere entrar es en el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que se ha transgredido la ley en la adopción de ese acuerdo del 25 de enero, que yo lo entiendo. Yo entiendo que quieren ser coherentes, pero le voy a decir, señor Parra, coherentes, coherentes, no han sido. Le he puesto como el segundo mejor. Ahora voy a, a decirle algo. Coherentes no han sido. El 14 de septiembre, midiendo mucho las palabras, hemos hablado mucho de esto, igual que hoy las ha medido y se lo he dicho, el 14 de septiembre, cuando se adoptó este acuerdo, ustedes ya estuvieron. Ustedes ya estuvieron. Se hubieran opuesto y se hubieran ido al contencioso administrativo que es lo que marca la ley. Pero ustedes coherentes no han sido. Luego viene por arte de Birli Birloque, el señor Tamariz Mago, un requerimiento de legación de gobierno que parece ser que alguien les ha dado traslado de lo que ha ocurrido el 14 de septiembre. Pero coherentes señores del PP. No han sido. Si hubieran opuesto el 14 de septiembre y se si hubieran ido a un contencioso administrativo, se si hubieran considerado que ese procedimiento no era legal. Porque eso es lo que marca la ley. Lo de tirar la piedra y esconder la mano no es de coherencia. Luego llegan el 25 de enero y empiezan a hablar que, por Dios de mi vida, lo que yo he tenido que escuchar en redes sociales, lo que tuve que escuchar por videoconferencia el 25 de enero, no doy crédito. Lo vuelvo a repetir. El Partido Socialista Obrero Español, votando con el antiguo Vox, ultraderecha, perdóneme, que les ha llamado, ese mismo portador les ha llamado hasta fascistas, con el PP que también las ha llamado fascistas, ellos votando con ustedes. Pero es que luego llega, luego llegamos, y el Partido Socialista Obrero Español, cuatro horas antes de este pleno, me dice que me inadmite el recurso de reposición de un recurso que no se ha leído. Y ya le digo yo, portavoz del Partido Socialista Obrero Español, señor Muro, concejal de personal, y fíjese lo que le voy a decir. Dígame los 23 folios que yo he interpuesto en el recurso, para que usted me demuestre que se los ha leído. No se los ha leído. Está hablando de algo que usted ni siquiera sabe. Y lo peor que hay en un concejal es hablar de lo que no sabe. Y usted es lo que está haciendo. Y cuando usted se pone la mano así, con esa carita así, con esos ojos así, y se piensa que se está riendo de mí, lo único que está demostrando es su ignorancia. ¿De acuerdo? Porque si se piensa que con eso me falta el respeto, solo se está faltando el respeto a sí mismo. Y a todos los trabajadores. A todos los trabajadores. El 25 de enero escuché hablar de responsabilidad. El 25 de enero escuché pedir la dimisión de la señora alcaldesa. El 25 de enero escuché que había uno contra todos. Y yo ahora les voy a decir. El día 25 de enero, esta corporación municipal aprobó una revisión de oficio, y me van a permitir la analogía y similitud, de un expediente por una tala de un árbol que se aprobó posiblemente, presuntamente, posiblemente mal, incorrectamente y fuera de ley hace 12 años en una junta de gobierno. Escuché el 25 de enero lo de ir o los informes de los técnicos de este ayuntamiento y habilitados nacionales. El 25 de enero empezamos a solventar o a intentar solventar y aprobamos por unanimidad una revisión de oficio en la cual la secretaria municipal actual que ha emitido hoy este informe, emitió el informe del 14 de septiembre y del 25 de enero con respecto a este tema es la misma que nos trajo el 25 de enero y la misma que llevó hace 12 años, un expediente que no correspondía, pero no hoy, porque en la Junta de Portavoces se estableció que hoy no iba a venir la medida cautelar de las posibles o las alegaciones que el interesado iba a hacer en relación a ese expediente. Probablemente, posiblemente o presuntamente, hace 12 años la secretaria municipal ese informe fue erróneo. Y ahora lo intentamos arreglar 12 años después. Perdón, gracias. Ahora lo intentamos arreglar y el, dentro de una semana o 15 días para resolver lo que ese perjudicado, legitimación activa, Intenta pelear desde hace 12 años, señor Emiglio López de laburo A usted se fue el que le escuché, luego al señor Parra, uno contra todos, a lo mejor el que no tiene. A lo mejor el que no tiene eh, razón es el de uno contra todos. A lo mejor sí. Y doce años después lo estamos. Sí, hoy ya voy a, voy a acabar, señor Muro, no se preocupe, que le estoy molestando. A lo mejor uno contra todos 12 años después lo vamos a arreglar otros. Lo que intento, y ahora, hablo, ahora sí hablo de responsabilidad, de responsabilidad de todos nosotros, de hacer algo que no debemos, que es ser jueces. Me molestan las risas, porque cuando alguien, cuando es su jornada laboral con su sueldo, su informe es favorable, cuando habla el de los demás, no lo es, me molestan sus risas. Y si alguien se ha leído mis 23 polios, ahí lo pongo. Y el que quiera llevarme a juicio, que me lleve. Yo ya lo he hecho. Con lo cual, ahora asumo mi responsabilidad. No la asume la señora alcaldesa el otro día, el 25 de enero. La asumo yo hoy. Y les pido que se abstengan. Solo les pido eso. Yo asumo la responsabilidad considero que el procedimiento es válido. Y si no, que lo diga un juez, pero que lo diga un juez, no nosotros. Que es que la medida cautelar es porque a la policía no se les va a pagar, ni se les está pagando, ni se les va a pagar. Y aquí venimos con los, con los reconocimientos extrajudiciales de crédito porque, y se nos llena la boca de enriquecimientos injustos. Y la policía ha trabajado en todas las fiestas que se les ha pedido voluntariamente, porque es que se les iba a pagar las horas extraordinarias. Y ahora dice el concejal de personal con estas cuestiones, que es que no se les va a pagar. No se les va a pagar el enriquecimiento injusto de esta institución, de este ayuntamiento, ¿dónde está? ¿Pagamos a Fenosa y no a nuestros empleados? Solo les pido la extensión de verdad. Yo asumo la responsabilidad profesional y personal. Porque creo en ella. No tengo nada más que decir por ahora. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de personal, don Oscar Muro. Ay, disculpe. Tiene la palabra el concejal Don Emílio López. Muchas gracias, señora alcaldesa. No únicamente comentar que, tal y como se ha, se ha dicho varias veces, eh, el expediente se ha hecho, nos ha hecho llegar con cierta Conocido otro retraso y no hemos tenido tiempo de, de estudiar eh, toda la documentación. Son muchos eh, folios y no, no nos ha dado tiempo material de, de estudiarlo, con lo cual, en este caso, eh, digo voto va a ser abstención. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de personal, don Oscar Muro Alonso. Muchas gracias, señora alcaldesa. Procuraré, no, no voy a ser tan extenso. Entiendo que es de agradecer, igual que la referencia que ha tenido a mi, a mi comportamiento, es profundamente agradecer el aroma de, de erudición que a todos estos concejales legos pues nos deja con, con su gran conocimiento de leyes, tal y como, como figura, y que, y que me, me congratulo de ello. Usted habla eh, del Partido Socialista Obrero Español. Usted no tiene categoría política para hablar del Partido Socialista Obrero Español. Entre otras cosas, usted, a la ley de la defensión de los trabajadores, eh, yo lo que sí haría sería proponer a cualquiera de los miembros de este pleno que trajese el informe que los defensores de los trabajadores, los sindicatos, escribieron de usted como despedida cuando dejó de ser concejal. Y entonces sabrán perfectamente lo que eh, los trabajadores y los sindicatos opinan de su comportamiento. Eh, no tengo mucho más que decir. Eh, lógicamente, pues agradecer la, la delicadeza que ha tenido en, a la hora de referirse a mí y, y sin más reiterar reiterar que la posición tanto del Partido Socialista Obrero Español como del de Gobierno en general siempre está abierta a la negociación. Incluso el tema de las horas se puede estudiar para, para ver si es posible encontrar una solución y, como tal, estamos dispuestos a mantener eh, esa postura al mismo tiempo que siempre caminando en los márgenes que nos marca la ley. Usted, por supuesto, tiene todo el derecho a interponer este recurso y cualquier otro ante las, ante las administraciones que considere oportunas. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Ignacio Parra. Muchas gracias. Bueno, de, de todas las alusiones eh, que he tenido de la intervención de la concejal, la señora de la Vera, voy a, a hablar de la que creemos que es más importante, que es eh, de nuestra abstención en el pleno del 14 de septiembre. Si bien recuerdan o si no pueden acudir a las grabaciones, este grupo, mi grupo, eh, lo que les dijo en ese momento es que estábamos de acuerdo en el fondo, pero no estábamos de acuerdo en las formas. Estábamos de acuerdo en mejorar las condiciones de trabajo de la policía local, pero no estábamos de acuerdo en cómo lo estaban haciendo, que era con informes negativos encima de la mesa por parte de los elitados nacionales. Así, eh, como les he dicho antes, eh, bueno nos dio la razón porque la delegación de gobierno les dijo exactamente lo mismo que dijimos nosotros. Y, y en ese momento, por eso, mi grupo se abstuvo, porque, les reitero, estábamos de acuerdo en el fondo, pero no estábamos de, de acuerdo en las formas. Y bueno, pues únicamente hablar y comentar eh, lo que he dicho en mi primera intervención respecto a este punto, que el, el, el Partido Popular mmm, tiene que apoyar la propuesta de la Concejala de Recursos Humanos, porque es lo que hemos estado defendiendo en estos dos plenos y, y poco más. Y les vuelvo a reiterar las palabras que les dije en su día. Cuando vuelvan a negociar y mejoren las condiciones de trabajo de la policía local, eh, con informes positivos fruto de las mesas generales de negociación, pero también fruto de la negociación o de la intenta de, de, el intento de poner eh, este tipo de cuestiones sobre la mesa con los habitados nacionales en los que encuentren un punto legal, nos van a encontrar. Eh, se si lo dijimos en su día, se si lo dijimos nosotros, el Partido Popular, mi partido, eh, va a estar siempre de acuerdo en mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores en general y en este caso de la, de la policía en particular, pero siempre contando con informes preceptivos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, doña Marta de la Vera. Eh, sí, con, con su permiso. No sé cómo continuar, porque si a usted no le da vergüenza la intervención que acaba de hacer, porque solo le he hecho una pregunta. Una. Se han leído los 23 folios de mi recurso de reposición y ni siquiera ha sabido contestar a esa respuesta mire a lo del informe que envió que no fue un informe fue un email cuando yo salí del equipo de gobierno vale mire estamos todos en estela estamos todos en Estela vale mire le voy a decir yo porque sí te he puesto como el segundo mejor concejal de personal el peor ha sido él eh, yo no tengo ningún inconveniente. Si usted no lo quiere decir, lo digo yo. ¿Sabe lo que dijo ese informe? Lo tengo en el email. Si quiere, se lo leo, no es necesario. Que había tenido problemas con los habilitados nacionales, porque no estaba de acuerdo con ellos. Que había tenido problemas con el jefe de policía, porque no, tenía, no estaba de acuerdo en, en, con él. Eh, algo, algo más que... Además es, algo así. ¿Sabe, ¿Sabe lo que ocurre? Señor Muro, sea lo que ocurre, que yo no tengo ningún inconveniente en asumir con los que no he estado de acuerdo nunca. El problema sería, bueno, o es, que es que algo está fallando. Porque si usted, bueno, no, usted no, durante cuatro años su partido, que es el Partido Socialista oh, Obrero Español, ¿se me ha entendido bien? Obrero, obrero. Perdón, gracias, perdón. Retiro lo del de segundo obrero, el primero lo dejo. Eh, durante cuatro años en la pasada legislatura, y voy a hacer también memoria, que parece que aquí la memoria histórica solo es para los que lo desean, eran gobierno los señores del PP, la señora Mejía por Montearroyo, y yo era miembro de la Junta de Gobierno Local. ¿Recuerdan, verdad?, durante cuatro años, todos los plenos, todos o casi todos los plenos, el Partido Socialista Obrero Español dijo que es que yo era el trifachito, que era fascista, que yo era la derecha, ¿y usted qué es? Fíjese que no me no quería haber hecho caso a los rumores que rondaban por el pueblo. Perdón. Y es que iban a cambiar de siglas para las siguientes elecciones. Que me vez llamarse Partido Socialista Obrero Español, se iban a llamar Partido Socialista o contra el obrero español o fascista español. No sabían cómo. Ese es el rumor que queda ahí en, en entredicho. Porque lo que usted está, está haciendo es todo en contra de los trabajadores. Pero es más, es que se lo tengo apuntado. La categoría política la da usted. Si después de todo lo que he dicho y de toda mi intervención, lo único que se le ocurre contestarme. Eso de verdad me da todos los honores. Ni se ha ido los 23 polios, ni sabe de lo que habla y lo único que está haciendo es ir en contra a los trabajadores. Pero aparte de eso, el 25 de enero lo primero que hizo usted es decirme al día siguiente de hoy voy a negociar con la policía para mejorar sus... Alcaldesa, por favor. Le pido que ese tipo perdón, de imitaciones es que da... alusivas a mi comportamiento en los plenos sean tenidas en cuenta en el acta y sí. además se le llame la atención. Yo no sí. estoy dispuesto a consentir que esta concejala de la corporación me ofenda de la manera que lo ha hecho, imitándome como si yo fuera un muñeco de feria. Le pido que tomen acta, por favor. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el que tomen acta, perdón. Y sí que le pido, por favor, que puede hacer la intervención que considere con los términos que se han eh, dicho hasta aquí. Pero que no, no me han parecido eh, que no se puedan permitir, aunque creo que se pueden cuidar, pero sí que es cierto que, que por favor, que mantengamos nuestro tono de voz, que creo que no es necesario cambiarlo para... Perdico, perdone que al día siguiente de ese acuerdo iba a negociar con la policía que se iba a poner a, a trabajar, a trabajar, a trabajar, bueno, estamos un mes después y, y tres horas antes han admitido un recurso, no sé lo que ha trabajado. Pero vamos a ver, concejales legos, no se preocupe, yo lo que pido también es respeto y que se le llame al orden. Disculpe. Aquí las mismas reglas para todos. Disculpe, Perdón. yo creo que hoy eh, tenemos... Está una... siendo difícil. No, 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 no está siendo difícil para nada, lo que está siendo difícil es contenerme. Lo que es pues difícil es contenerme. No, 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 porque yo sé dónde estoy, sé la responsabilidad que tengo aquí y el respeto absoluto que tengo a este espacio. Lo digo por todos los concejales y concejalas, no única, no exclusivamente por usted, en ningún caso. Lo digo por todos. Sí que digo que para poder hacer una intervención en la que se pueda decir todo aquello que se considere oportuno, como no puede ser de otra manera, siempre y cuando se guarde el respeto que nos debemos todos. Eh, si se solicita que no se ponga un, un tono, simplemente que lo guardemos, que ustedes es lo poder decir todo aquello que considere, al igual que el resto de concejales, pero que si en este caso el concejal ha hecho una petición para que no se cambien los tonos, pues en este caso que lo, lo, que lo, que lo, que lo, que lo mantengamos, por favor. Lo que sí que le tengo que decir es que él ha tenido su primer tiempo de intervención, su segundo, y lo ha usado como ha considerado. Yo he pedido disculpas, admito su queja por mi tono y he cambiado el tono creo que a partir de ahí tengo el mismo derecho de exigir el respeto debido que exigen los demás y lo tendrá en todo momento se lo agradezco sí señor alcalde de hecho que eh, como les he dicho al principio les pedía que cumpliésemos con el reglamento orgánico municipal en tiempos no lo estamos cumpliendo. Estoy siendo flexible, por tanto, usen los tiempos como corresponda, como consideren. Pero sí que, pues, si se hace una, una petición por parte de un concejal, porque en este caso se siente aludido, ¿cuál es el caso? Pues sí que le digo que se corrija y sin más que siga con su intervención y que cuidemos simplemente eh, las formas empleadas. Perfecto. O sea, Yo voy a seguir contestando a lo que se me ha establecido. Se me ha hecho la intervención por parte del portavoz del Partido Socialista Obrero Español sobre la elección y con que los concejales legos. Mire, desde que soy chiquitita, pero muy chiquitita, siempre me habían dicho que en esta vida había que estudiar para todo, menos para ser representante de una corporación municipal, autonómica o estatal. Es más, para aprobar una oposición hay que saber leer y escribir. Para ser concejal no. Solo le voy a dar un dato. El segundo mejor concejal de personal que le tengo aquí mi derecho ha estudiado Administración y Dirección de Empresas. Yo Derecho. No sé lo que ha estudiado usted. Con lo del concejal y legos. Pero ahora voy a, al señor Parra y por sus informes preceptivos. Los informes preceptivos de hace 12 años de la secretaria municipal que hoy le llevan a usted a tomar, igual que el 25 de enero, una decisión. El 25 de enero nos llevaron a tomar una decisión sobre un expediente de una tala de un árbol y del siguiente pleno otro. La credibilidad jurídica aquí nadie es de. Él. Y le voy a decir una cosa. Si aquí lo único que se hace, lo único que se hace es lo que digan los habilitados nacionales, y si en este ayuntamiento hay tres, deberíamos dimitir todos y que gobiernen ellos. Porque no se necesita nadie más. No sé para qué estamos aquí perdiendo el tiempo de todos. Si los que gobiernan son ellos. Cuando dicen ellos sí, es sí. Cuando dicen que no, es no. Lo vuelvo a decir, la ley lo dice. Son informes preceptibles, pero no son vinculantes. Si quieren gobernar o los habilitados nacionales, que lo clarifiquen y que los demás imitamos. El primero, el concejal de personal del Partido Socialista Obrero Español. Ha finalizado. Muchas gracias. Tiene su última intervención en este caso para cerrar el tema. El punto. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Afortunadamente, afortunadamente, es de esperar que eh, su legado, como creo haberle oído en alguna ocasión, finalice en esta legislatura porque sus intervenciones digamos que le definen a usted misma. Eh, lo único que sí le reitero, porque nosotros sí somos ciudadanos comprometidos con los trabajadores, que eh, sepa que cuando se dirige de esa manera supuestamente tan despectiva hacia el Partido Socialista Obrero Español del cual yo soy portavoz en este Consistorio eh, es lógico y notorio que usted con su trayectoria que en este ayuntamiento probablemente ni quede usted no entrará ni en la categoría de quien ha sido ni mejor ni peor concejal de Recursos Humanos porque probablemente nadie le recuerde eh, respete al Partido Socialista Obrero Español porque no tiene categoría política para dirigirse de esa manera. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias. Llevo días debatiéndome si decir algo al finalizar este punto. Días debatiéndome porque creo que todo lo que he tenido que decir al respecto de, de todo este tema que se ha tratado hoy, que no es en sí eh, el hecho de la admisión o inadmisión de, del recurso, que era la que es la propuesta, eh, ya lo he dicho. Lo he dicho en todo momento, eh, desde el 14 de septiembre hasta, hasta la actualidad, eh, y creo que no me queda nada por decir. Eh, sí que es cierto que, como ha dicho el compañero, aunque ahí ha tenido un, un pequeño lapsus, eh, mi grupo en este caso, y siento que mm, es una situación compleja, está así. Eh, puesto que somos un gobierno de coalición y yo ahora mismo pues, soy el alcalde de San Funciones de este gobierno de coalición, pero evidentemente al ser de coalición son dos, dos grupos, dos formaciones políticas, una coalición política y un partido político. Eh, pues en este caso, eh, desde el último pleno, pues no hemos votado lo mismo y no va a ser este pleno tampoco que votemos lo mismo. Ya se lo, se lo, se lo dije un día, se lo dije a todos ustedes, no pasa nada por votar diferente. Creo que eh, es sano hacerlo y no solamente en este tema, sino en muchos otros que pudieran, que pudieran derivar. Eh, porque evidentemente por eso precisamente existe una pluralidad política y, y bueno, pues ahí en determinados temas y en determinadas cuestiones, disculpen, hay en determinados temas y en determinadas cuestiones pues que no se tiene por qué, por qué estar de acuerdo. Eh, me voy a limitar simplemente por lo que les digo, por todo lo dicho, porque creo que no me queda nada por decir y porque creo que no voy a aportar nada más a un debate que, que, y, a un, y a un tema que sí que creo que por, por las últimas decisiones está contaminado creo que políticamente lo hemos contaminado eh, porque evidentemente son decisiones políticas las que se toman en este, en este en este pleno eh, lo único que voy a decir es que por una coherencia, por una coherencia de voto, por una coherencia de convicciones, por una coherencia de, de temas en los que se piensa de una determinada manera y, y que no se tiene por qué cambiar y que no se tiene por qué renunciar ni a principios ni a convicciones, el voto en este caso de Unidas el Escorial va a ser en contra de la propuesta de mi compañero eh, concejal de personal, en contra de la inadmisión, por tanto, pues simplemente anunciárselo, por si no había quedado claro por el lapsus que había tenido mi compañero. Eh, a pesar, de, a pesar de, de los debates que aquí se, se generan, a pesar de que en determinados momentos creo que no se usan términos correctos, en el plano anterior, por ejemplo, mmm, a mí me pasó con el, con el portavoz del Partido Popular, en este caso no hemos sido los, los protagonistas, pero sí que es cierto que creo que en todo momento hay que cuidar lo que se dice, eh, porque es verdad que, que estamos aquí haciendo política, es verdad que. Salimos por, por esa puerta y seguramente se nos, se nos olvide lo que nos hemos dicho o no, pero creo, que, creo que, que las cosas y que los temas y que las propuestas se consiguen si somos capaces de, a pesar de tener diferencias, intentar buscar puntos en común para poder solucionar problemas. Que en este caso hay un problema que todos conocemos, que es la incertidumbre laboral de la policía de este ayuntamiento. Sin más, eh, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta a voto nominal? Pero vamos a empezar. Muchas gracias. Resolución del recurso contra la anulación del artículo 2 del anexo quinto de las condiciones de trabajo de personal funcionario. Don Antonio Vicente Rubio. A favor. Don Ignacio Parradía. A favor. Doña Vanessa Radbenito. A favor. Doña Soledad del Valle Bodas. A favor. Doña María Teresa Bertomeo Hernández. A favor. Doña María Victoria Alonso Agrelo. A favor. Doña Paloma Menéndez García. A favor. Don Óscar Muro Alonso. A favor. Doña María del Mar Hernández Sánchez. A favor. Don Mauricio Martínez Boto. A favor. Doña Tamara Antonio Pastor. En contra. Don Emilio Garrido Manzano. En contra. Doña Soraya Pascual Díez. En contra. Doña Marta de la Vera Arias. En contra. Don Emilio María López de Laburo. Abstención. Doña Alicia Mejía Mayor. Abstención. Bien, pues queda estimado por diez votos a favor, cuatro votos en contra y dos abstenciones. Muchas gracias, señora secretaria. Damos paso al segundo punto del orden del día. Como bien saben, hemos dicho, es una propuesta al, al segundo punto de propuestas de urgencia. Son propuestas de urgencia y en este caso, eh, pues procede la votación de la misma previo al eh, tratamiento del punto, si es que así se decide por mayoría. Eh, la urgencia, bueno, pues eh, la explico, ¿quieres que se la explique yo? Sí. Vale, bueno, la, explique, la urgencia viene determinada como les he explicado. Eh, bueno, la concejala en este caso de, que trae esta propuesta la lleva trabajando desde hace tiempo, esta propuesta conlleva informes y bueno... Eh, no era una excusa lo que voy a poner, no la voy a poner. Eh, creo que no es apropiado ponerla. En este caso, voy a asumir la responsabilidad en todo momento de que esta propuesta llegue tarde y les pido eh, que voten favorablemente a la urgencia para que la compañera que ha trabajado esta propuesta con tiempo y, y para intentar mejorar esta ordenanza eh, pueda ser tratado y salga adelante. No sé si tienen que decir algo respecto a la urgencia. Pues procedemos a la votación de la misma de manera nominativa. Votación de la urgencia para la inclusión como proposición de urgencia de la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de ayudas extraordinarias de emergencia social. Don Antonio Vicente Rubio. A favor. Don Ignacio Parradía. A favor. Doña Marisa Benito A favor. Doña Soledad del Valle Bodas. A favor. Doña María Teresa Bertomeo Hernández. A favor. Doña María Victoria Alonso Agrelo. A favor. Doña Paloma Menéndez García. A favor. Don Óscar Muro Alonso. A favor. Doña, doña María del Mar Hernández Sánchez. A favor. Don Mauricio Martínez Boto. Doña Tamara Ontoria Pastor. A favor. Don Demetrio Garrido Manzano. A favor. Doña Soraya Pascual Díez. A favor. Doña Marta de la Vera Arias. A favor. Don Emilio María López de Laburo. A favor. Y doña Alicia Mejía Mayor. A favor. Pues queda estimada por unanimidad la urgencia. Muchas gracias, señora secretaria. Pues ahora sí, vamos a proceder a la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de ayudas extraordinarias de emergencia social. Tiene la palabra, señora secretaria. Propuesta de la, conce de la, uf, de la Concejalía Delegada de Servicios Sociales. Asunto: aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las ayudas de emergencia social en el Escorial. La ordenanza actualmente vigente fue aprobada en sesión plenaria de, de pleno eh, celebrado el día 11 de noviembre de, de 2020 y posteriormente publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 21 de enero de 2021. En estos meses de vigencia se han venido observando determinadas necesidades que se encuentran reflejadas en el acta de la Comisión de Valoración de Ayudas de Emergencia Social de fecha 27 de septiembre de 2022. Asimismo, consta en el expediente informe emitido por el director de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste de fecha 26 de octubre de 2022, en el que se propone varias modificaciones que serían convenientes en el texto de la ordenanza que regula las citadas ayudas. Visto el informe del instructor de ayudas y técnico de servicios sociales de fecha 8 de octubre de 2023, se viene a proponer en el pleno primero aprobar las modificaciones de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Ayudas Extraordinarias de Emergencia Social del Ayuntamiento del Escorial en los siguientes términos. Primera modificación. Artículo 4. Objeto subvencionable y ayudas. 2.1. Ayudas económicas para la vivienda habitual. Apartado 1. B. Suministros de la vivienda, suministros de agua, luz, gas, sustituido por suministro de agua, luz, gas y depósitos de gasóleo. 2.1. Ayudas económicas para la vivienda habitual. Apartado 1. C. Equipamiento y conservación, límite anual por familia, 500 euros, sustituido por Apartado 1. C. Equipamiento y conservación, límite anual por familia, hasta 700 euros. Segunda modificación. Artículo cuarto. Objeto subvencionable y ayudas. 2.1. Ayudas económicas para alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Ayuda para alimentación y productos de primera necesidad. Justificación. Presentación por parte del suministrador de factura a nombre del ayuntamiento. Se propone sustitución por ayuda para alimentación y productos de primera necesidad. Justificación. Presentación por parte del suministrador de factura a nombre del beneficiario. Tercera modificación, objeto subvencionable y ayudas. Se añade una nueva tipología de ayudas. C, ayuda para tratamientos psicopedagógicos de lenguaje y o madurativos para menores escolarizados entre 0 y 16 años. Tratamientos de estimulación temprana, logopeda, reeducaciones psicopedagógicas. Justificación. Esta ayuda se justificará mediante la presentación de presupuesto e informe diagnóstico de necesidades educativas, emitido por el equipo psicopedagógico del centro y un certificado de la dirección del mismo en el que se, se especifica la necesidad terapéutica y motivos por los que no se le puede tratar en el propio centro y posterior factura. Pago. Estas, estas ayudas se pagarán directamente a la empresa o entidad proveedora del servicio. Cuarta modificación. Requisitos para obtener la ayuda, renta per cápita. Uno, tener una renta per cápita anual inferior a 401 euros mensuales. Sustituido por tener una renta per cápita anual inferior a 501 euro mensual. Quinta modificación: Requisitos para obtener la ayuda, empadronamiento. Las personas y familias deberán estar empadronadas y tener residencia efectiva en el municipio del Escorial al menos con un año a la fecha de antelación de presentación, sustituido por las personas y familias deberán estar empadronadas y tener residencia efectiva en el municipio del Escorial al menos tres meses a la fecha de antelación de presentación. Sexta modificación, adjudicación de la ayuda, descripción de unidad familiar. Se añade un nuevo párrafo al comienzo. La unidad familiar a efectos de esta convocatoria la conforman solicitante, pareja, barra cónyuge, si procede, ascendientes y descendientes en primer grado conviviendo y empadronados al menos tres meses en el domicilio. Séptima modificación, adjudicación de la ayuda, cuadro renta per cápita mes. Renta per, per cápita mes, menos de 200 euros, 10 puntos, entre 201 y 250, 8 puntos, entre 251 y 300, 5 puntos, entre 300 y 350, 3 puntos, entre 351 y 400, 1 punto, y más de 401 euros por persona, 0 puntos, sustituido por. En este caso, los más de 300, menos de 300 euros, 10 puntos, entre 301 y, y 350, 8. Entre 351 y 400, 5 puntos. Entre 401 y 450, 3 puntos. Entre 451 y 500, 1 punto. Y más de 501 euros por persona, 0 puntos. Procedimiento de solicitud, adjudicación y justificación. Documentación. Certificado volante de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familia. Se propone su sustitución por certificado volante de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familia. Novena modificación. Procedimiento de solicitud, adjudicación y justificación. Documentación. Acreditación de ingresos y de la situación económica laboral de todos los miembros de la unidad, conviven de, la, de, la unidad de convivencia. Se pretende sustitución por acreditación de ingresos y de la situación económica laboral de todos los miembros de la unidad familia. Décima modificación. Procedimiento de solicitud, adjudicación y justificación, resolución y recursos. El plazo máximo para adoptar la resolución y, notificar, y notificarla no excederá en ningún caso de un mes contado a partir de la fecha de la solicitud. Sustituido por el plazo máximo para adoptar la resolución no excederá en ningún caso los dos meses contados a partir de la fecha de la solicitud. Siguiente modificación. Justificación y abono de las ayudas. Se, han, se añade un nuevo punto quedando con el número 5, el que antes ocupaba el 5 y ahora pasa al número 6. Las ayudas, se propone la inclusión del siguiente punto. Las ayudas en las que se haya solicitado un presupuesto quedarán justificadas con la presentación de factura a nombre del beneficiario una vez le sea notificada la aprobación en el plazo máximo de dos meses. Segundo. Vistas estas modificaciones, se propone someter el expediente a información pública por el espacio de 30 días previa inserción del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y tablón digital del Ayuntamiento. Durante dicho periodo, los interesados legitimados podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes. Tercero, finalizado el periodo de exposición pública, si hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, el pleno de la corporación dispondrá del plazo de un mes para su resolución. Y cuarto, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugerencias durante la exposición pública del expediente, el acuerdo de aprobación inicial de la modificación se entenderá definitivo. Y quinto, publicar la modificación de la ordenanza municipal reguladora de las ayudas extraordinarias de emergencia social del Ayuntamiento del Escorial con las modificaciones aprobadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la concejala de Servicios Sociales, doña Paloma Menéndez. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues hemos traído la modificación de la ordenanza de emergencia social. Eh, ha costado bastante tiempo en, en traerle y llegar a un acuerdo para que eh, se pudiera traer aquí hoy. Y bueno, como todo va un poco de espacio, también eh, eh, la emergencia en esta ordenanza efectivamente a veces no es una emergencia porque realmente... Se pide tanta documentación a las personas que, que piden ayuda que a veces tarda más de lo que, de lo que deberíamos eh, realmente tardar para ayudar a esas familias. Y bueno, pues dada la sensibilidad de las necesidades de algunas familias en nuestro pueblo en riesgo de exclusión social, hemos creído necesario modificar algunos puntos que se han, que se han leído. Y bueno, pues poder aliviar esas necesidades esenciales de familias o personas. Como pueden haber observado, eh, se ha subido eh, la ayuda en, en vivienda habitual de 500 euros a 700 euros. La ayuda, eh, sea, sea que antes no lo teníamos... La ayuda en bueno, se tenía, pero no cubría tanto, era una ayuda. Mmm, lo, lo teníamos aquí que se añade. No, realmente se añade la ayuda para tratamiento psicopedagógico del lenguaje y o madurativo para menores escolarizados entre cero y 16 años, que mmm, yo considero que es esencial porque había muchas familias y dado que en el caso de cero de a tres años eh, en los tratamientos de, de estimulación temprana, eh, hay familias que, que no pueden ir, que no tienen plaza y les tarda muchísimo tiempo que la comunidad de Madrid les dé una, una plaza. Con lo cual, si nosotros podemos aliviar el que empiece a trabajar con estos niños de 0 a 3 años, o, o, o bueno, aquí lo cubrimos hasta los 16 pues la verdad que, que considero que es importante que, que lo hagamos. Eh, lo que hemos hecho también eh, es... El, mm, lo que era lo antes se pedía la uh, unidad familiar o sea se, ped, se pedía muchísima documentación de la de la vivienda de los que estaban de las personas que vivían en un piso y se decía unidad familiar y ahora lo que estamos eh, hablando es de unidades de mm, mm, antes era unidades de, de convivencia, perdón, y ahora lo que hablamos es de unidad familiar, ya que de esa forma, pues, eh, solo lo que se va a valorar es los, mm, las rentas que pueda tener ascendientes y descendientes, y no todos los que vivan en el piso, que como saben a veces eh, viven bastantes personas y no son familia. Y otro de los eh, de los eh, de, las, de las modificaciones que hemos hecho ha sido el tema de, de, del empadronamiento. Hemos visto que durante la guerra de Ucrania aquí han venido muchas familias con sus hijos y no han podido acceder a ayudas o bueno, han, han accedido a ayudas eh, a través de Caritas, a través de Cruz Roja, porque eh, nosotros les, les exigíamos una, eh, un tiempo de, de empadronamiento de un año. Eh, eh, ahora les pedimos tres meses. Tampoco estoy muy satisfecha con, con solo los tres meses, pero bueno, parece ser que no había otra posibilidad. Y, y bueno, una vez que la familia esté aquí con tres meses empadronadas, podrán acceder a estas ayudas. Y bueno, yo espero que son ayudas que van en beneficio de las familias. Eh, con, más, con menos recursos y con, con riesgo de exclusión social y que eh, se vote por, por unanimidad, les, puedo, les pido el voto favorable a todos. Muchas gracias. Creo que tiene la palabra eh, 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 oh, señora Victoria. Gracias y, y, y buenas tardes. Bueno, sí que hemos votado la urgencia a favor para la inclusión de ese expediente, como no podía ser de otra forma, más tratándose de, de unas modificaciones a una ayuda de, de emergencia social. Bueno, no está la señora alcaldesa, pero sí si es verdad que ha pedido disculpas antes, cosa que agradezco por, pues bueno, pues cortar esos expedientes de, de esta manera. Que, que, y yo, pues mi grupo, tenemos también que expresar nuestro malestar, pues que nos vengan estos, estos expedientes. Este nos vino el expediente ayer y bueno pues hay poco tiempo material para pues para tratarlo y, y para estudiarlo en, en, en profundidad y para hacer nuestra nuestra labor de oposición. Eh, entonces bueno eh, viendo el expediente eh, y escuchando las modificaciones que, que trae esta ordenanza he visto el informe técnico tutor de esta propuesta de modificaciones a la, a la actual ordenanza vigente que entiendo y que creo que lo ha comentado, se propusieron en, en una de las comisiones de valoración que tuvo lugar y se empezó a trabajar, como ha hecho también, como en el mes de octubre, por lo que también comprenda que, que no entendamos que admitimos la urgencia, y, pero que estamos en marzo y que ese expediente venga, pues que, que se haya traído de urgencia. Pero bueno, entrando en el, en el contenido de las modificaciones. Eh, manifestar, bueno, son modificaciones en ordenanza que fue ya creada y aprobada cuando estaba el Gobierno del Partido Popular, estando yo de concejal delegada de Servicios Sociales llevamos a cabo dos ordenanzas, una primera que recordarán se hizo de manera extraordinaria y urgente durante el periodo de confinamiento y otra posterior que es la que está actualmente vigente eh, que lleva vigente desde enero de 2021 y que ya lleva modificaciones a, a la primera que que hicimos, ¿por qué? Pues como bien ha explicado porque cuando van apareciendo eh, en las comisiones de valoración eh, la solicitud de ayudas pues aparecen casuísticas que a lo mejor que no están contempladas en la ordenanza que se quedan fuera y entonces por lo que todas las modificaciones que se puedan incluir pues bueno, bienvenidas sean para que se pueda atender al mayor número de, de familias y de personas en riesgo de exclusión social eh... Bueno, totalmente de acuerdo en, y más con la subida indiscriminada que ha habido de, 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 de que está habiendo de precios actualmente de la crisis económica que estamos atravesando en nuestro país, pues que se tenga en cuenta una renta per cápita inferior a la establecida. Eh, se ha llevado también algún cambio en, en, y ampliación del objeto subvencionable, que como he dicho se quedaba eh, fuera. Es por ello que también nosotros fuimos modificando de una ordenanza a otra. Eh, se me puede presentar alguna duda y por eso digo que no he tenido tiempo material para, pues, para poder hablarlo, estudiarlo respecto a la modificación que ha señalado también el empadonamiento de reducirlo de, de un año a, a únicamente eh, tres meses, si me hubiera gustado tener ese tiempo pues, para, pues, para hablarlo pues, con, tanto con la técnico como con, con los vocales de la comisión que pertenecen a, a la mancomunidad, este tipo de cuestiones, pero bueno, no, no he podido hacerlo. Eh, hay una modificación en cuanto ha aumentado en un mes el plazo máximo para adoptar la resolución y notificarla que se pasa de un mes que, había en la, que hay en la, en la vigente ordenanza a dos meses. Eh, me parece aceptable porque, y ahora sí que le voy a recordar, aunque ya o sea, no se ven las, las cosas del mismo modo estando en un sitio que en otro, palabras suyas cuando me, me decía que si yo no sabía lo que era una ayuda de emergencia social que como la misma palabra dice, emergencia tendría que ser algo inmediato, pero a veces no es voluntad del político, ni, o sea, ni es culpa nuestra, ni de nosotros, ni del técnico, ni de los trabajadores, evidentemente, que el usuario pues, tiene muchas dificultades para, para aportar documentación, para aportar los requisitos, pero que es que son requisitos y trámites que hay que seguirlos porque la ordenanza así lo pide. Entonces, pues bueno, me congratula que, que, bueno, pues, que, que se den cuenta ahora de este tipo de de Situaciones. Eh, por ejemplo, eh, en la Junta de Gobierno que tuvieron ustedes el 23 de febrero, me está fijando que iba un expediente, por ejemplo, de emergencia social con fecha de octubre. Entonces hay una, una, una demora tremenda. Por eso a lo que voy de que la emergencia social, pues a veces no es lo que queríamos, O sea, qué voluntad había por mi parte y ahora también por la suya. Y, y bueno, también señalar. Bueno, pues para que lo sepan los vecinos que a partir de esta, a, que aparte de esta ayuda de emergencia social eh, municipal hay otra vía principal de intervención, de primera intervención, que es a través de la Mancomunidad y que también el Ayuntamiento de Escorial hace una aportación importante a esa Mancomunidad para, para atender esta, estas necesidades de, de estas personas que han riesgo de exclusión social. Y por último decirle que el Partido Popular estaremos siempre de acuerdo, apoyaremos eh, todo este tipo de, de ordenanzas y de iniciativas para beneficiar a las personas y familias que lo necesiten, como lo hicimos realizando la, la ordenanza de, de emergencia social. Y, pero vuelvo a poner de manifiesto que bueno pues que les pintaría tarde, que me hubiera gustado tener ese tiempo para pues bueno pues para despejar una serie de dudas por parte de, pues de los técnicos y de, y de los trabajadores. Y bueno y que vamos a votar una abstención, pero no por estar en contra ni muchísimo menos, sino para mostrar este descontento y el malestar porque bueno, pues porque nos gustaría trabajarlo más en profundidad y con la certeza de que va a salir adelante con eh, estas modificaciones de esta ordenanza de emergencia social. Eh, nada más. Gracias. Muchas gracias. Quiere hacer algún grupo tiene la palabra la, con... no. eh, pues tiene la palabra la concejala de servicios sociales para el Muchas gracias. Señora alcaldesa, sí, yo le pido disculpas efectivamente en que el, el expediente haya llegado tarde. Y, y bueno, efectivamente, y también le doy la razón en que de emergencia social, y como he dicho a la entrada, tiene poco porque efectivamente hay veces que los trámites y la burocracia lo llevan hasta dos y tres meses. Entonces, en la anterior. Eh, en la anterior Ordenanza ponía um, que se tardaba un mes y la verdad es que no lo cumplíamos nunca, con lo cual pues lo hemos dejado en dos meses para, para bueno no llevar a error a las personas que vienen a solicitar la ayuda y, y bueno pues también efectivamente en la casuística que se da una vez que que que, que te vienen a solicitar pues se tiene que ir ampliando um, porque por ejemplo teníamos un ministro de gas de agua eh, luz, gas hemos incluido el depósito de, de gasóleo que sí que consideramos que va a ser un trámite bastante complicado el que se pueda ayudar eh, con el tema concreto del gasóleo pero bueno vamos a ver cómo, cómo, lo vamos, cómo lo vamos solucionando y se puede ayudar. Yo os que, eh, quería también eh, comentar que en este año 2022 eh, el presupuesto que teníamos era de 12.000 euros eh, el total de personas que hemos eh, asistido han sido 15, 13 ayudas favorables y desfavorables 3. Normalmente las desfavorables suele ser porque no llevan la documentación que se debe de, de presentar. Y el total eh, han sido 6.983 euros con uno. Lo que, eh, lo que el ayuntamiento ha dispuesto entre las familias que están empadronadas en nuestro municipio. Efectivamente, eh, la primera instancia de la ayuda eh, es la comunidad, la mancomunidad de servicios sociales, donde el ayuntamiento hace una aportación de, creo recordar, 123.000 euros anuales. Una vez que la mancomunidad eh, puede atender, atiende. Eh, si sí, en ese otro caso la segunda vía sería Cruz Roja Caritas y nosotros somos la tercera vía, que serían las ayudas estas de emergencia social. Y bueno, pues eh, siento la tardanza, como le he dicho, y desde luego me gustaría que subieses, eh, su voto hubiese sido favorable, porque la tardanza en la Administración eh, no debe por qué recaer en las ayudas de, de nuestros vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala del Grupo Municipal del Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa. Eh, bueno, eh, vuelvo a explicar que, que, bueno, que estamos eh, a favor de estas ayudas que mi abstención es poner de manifiesto aunque bueno antes no estaba señora alcaldesa pero sí que agradecido que bueno que se ha disculpado cuando se meten esos expedientes de urgencia porque y bueno yo también tengo que recalcarlo porque no podemos llevar a cabo nuestra orden de posición de la forma que nos gustaría y bueno no estaba presente y ahora se, se lo digo y es simplemente eh, por eso no ya por la burocracia sino porque bueno nos hubiera tenido mmm, nos hubiera gustado tener ese tipo de material para poder estudiar pues todos los, los las modificaciones Hablar con, con los técnicos y nada más, y con la certeza de que, bueno, que esta, esta modificación va a salir adelante. De hecho, es una modificación ordenanza que ya, como he dicho, ya hizo el, el Partido Popular cuando está en gobierno. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Si quiere finalizar, no. Pues procedemos a la votación nominal. Votación para la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de las ayudas extraordinarias de emergencia social. Eh, don Antonio Vicente Rubio. Abstención. Don Ignacio Parradía. Abstención. Doña Vanessa Arnaz Benito. Abstención. Mi Soledad del Valle Bodas. Abstención. Doña María Teresa Bertomeu Hernández. Abstención. Doña María Victoria Alonso Arrelo. Abstención. Doña Paloma Menéndez García. A favor. Don Óscar Muro Alonso. A favor. Doña María del Mar Hernández Sánchez. A favor. Don Mauricio Martínez, voto. Doña Tamara Ontoria Pastor. A favor. Don Emetio Garrido Manzano. A favor. Doña Soraya Pascual Díez. A favor. Doña Marta de la Vera Arias. A favor. Don Emilio María López de Laburo. A favor. Doña Alicia Mejía Mayor. A favor. Bien, pues queda estimado por diez votos a favor y seis abstenciones. Muchas gracias. Damos paso al siguiente punto del orden del día. También es una propuesta de urgencia, eh, para ello hay que ratificarla. Bueno, les dije la pasada junta de portavoces que el coordinador jefe de servicios municipales de protección civil me había trasladado la necesidad de poder aprobar este, este plan, que además fue informado de forma favorable. Por la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid el pasado 10 de febrero. Eh, bueno, en eh, las próximas fechas siempre hay una previsión de lluvias más amplia que en otros meses del año y por eso hemos decidido poder incluir de urgencia en este punto, porque como les digo, ha sido el pasado 10 de febrero cuando se ha aprobado la Comunidad de Madrid y en este caso el informe del coordinador jefe es del día 24. Eh, por los días. Y me informó de ello el jueves de la semana pasada y bueno, pues los días hasta hoy miércoles ni siquiera ha pasado una semana, pero hemos entendido que era necesario aprobarlo de urgencia para, para poder tener el plan, ya que nos corresponde al Pleno poderlo aprobar para los meses que vienen. No sé si tiene alguna intervención respecto a la urgencia. Pues procedemos a la votación nominal de la misma. Votación para la inclusión por urgencia de la proposición de urgencia para la aprobación del Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones. Don Antonio Vicente Rubio. A favor. Doña, don Ignacio Paradier. A favor. Doña Vanessa Valdemito. A favor. Doña Soledad del Valle Bodas. A favor. Doña María Teresa Bertomeo Hernández. A favor. Doña María Victoria Alonso Agrelo. A favor. Doña Paloma Menéndez García. A favor. Don Óscar Muro Alonso. A favor. Doña María del Mar, Hernández Sánchez. A favor. Don Mauricio Martínez Boto. Doña Tamara Ontoria Pastor. A favor. Don Demetrio Garrido Manzano. A favor. Doña Soraya Pascual Díez. A favor. Doña Marta de la Vera Arias. A favor. Don Emilio María López de laburo. A favor. Y doña Alicia Mejía Mayor. A favor. Pues queda estimada por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria. Ahora sí, eh, vamos a proceder a tratar el, esta proposición de urgencia ratificada, que es el plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones. Tiene la palabra, señor. Propuesta de la alcaldía de presidencia en funciones al pleno de la corporación. Examinado el plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones en el escorial, Pamin, paminum cuyo principal objetivo es proporcionar la máxima protección para las personas, los bienes y el medio ambiente frente a las emergencias por inundaciones dentro del ámbito territorial del municipio de escorial y que son susceptibles de ser controladas exclusivamente por los servicios operativos municipales, pudiendo contar con la aportación puntual de medios y recursos adscritos. visto el informe favorable emitido por la comisión de protección civil de la comunidad de madrid a efectos de su adecuación al sistema nacional de protección civil con fecha 10 de febrero de 2023, considerando igualmente el informe emitido por el coordinador jefe del servicio municipal de de protección Civil del Escorial, de fecha 24 de febrero de 2023. Esta concejalía propone al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de inundaciones del escorial, PAMINUM. Segundo, otorgar al mismo todos los medios necesarios para su máxima difusión y obligado cumplimiento como instrumento para poder coordinar la participación de las entidades públicas y privadas, de las empresas y de los ciudadanos del municipio del escorial en el sistema de protección civil. Muchas gracias. Bueno, pues es un documento muy técnico que, como en muchas otras ocasiones, nos, nos, nos colocan a las corporaciones locales, a los plenos, aprobarlos. Eh, y en este caso, por tanto, lo que voy a hacer es simplemente dar lectura a tres párrafos del informe del coordinador jefe de servicios municipales de protección civil eh, para que, bueno, pues para que puedan entender los vecinos y vecinas en qué consiste este plan y para qué está, está hecho. ¿no? Eh, voy a proceder a la lectura. Eh, el principal motivo para la realización de un plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones es el de proteger a los habitantes, bienes y el medio ambiental del municipio ante las posibles situaciones de emergencia que se puedan producir. En primera instancia, para prevenir y, una vez acontecido el siniestro, para reducir al mínimo sus efectos. En este sentido, el plan municipal de actuación ante el riesgo de inundaciones tiene como finalidad prever y prevenir cualquier suceso no deseable que atente contra la seguridad de las personas, bienes materiales y medio ambiente de dicho municipio, actuar ante la emergencia en el caso de que ésta se produzca reduciendo al mínimo sus consecuencias. Este documento formal de obligado cumplimiento que requiere difusión y que debe tener carácter dinámico para mantenerse continuamente operativo. Y me remito al último párrafo de este informe que dice que... Es importante reseñar que en la redacción del documento que hoy se somete a la aprobación de este Pleno se ha trabajado activamente desde la Agrupación Municipal de los Voluntarios de Protección Civil en la recolección de datos necesarios para la realización de este plan territorial. Quiero enlazar y aprovechar aquí, desde aquí, para felicitar en nombre voy a voy a permitirme la licencia de nombre de toda la corporación para felicitar a la agrupación de Protección Civil del municipio, puesto que hoy además es el Día Internacional de Protección Civil y bueno aprovechar para poner en valor el trabajo que desarrollan en el término municipal, un trabajo voluntario y que bueno siempre dispuestos a ayudar y a ya estar en este tipo de situaciones que a veces se presentan, eh, como puede ser una, una inundación, no la queremos dentro del municipio en ningún caso, pero bueno, si la tuviésemos, ahora tenemos un plan con el que poder eh, activar, activarnos o activarse y para poder cubrir todas las necesidades que tuviesen los vecinos y vecinas ante esa situación, como digo, no deseable. Eh, pues evidentemente el voto del equipo de gobierno será favorable y agradezco otra vez más el trabajo de la agrupación y también en este caso del coordinador jefe por la redacción de este informe y, y bueno no sé si agradecerle en este caso a, a la coordinación de, de la comunidad de Madrid de protección civil por cobrarnos este parapeto a las corporaciones locales puesto que como digo es un documento técnico y que al final eh, pues tenemos una responsabilidad de aprobar sin realmente en términos generales conocer en profundidad lo que esto significa y bueno en este caso pues nos podemos apoyar en el informe como digo del coordinador jefe de protección civil por mi parte nada más tiene la palabra el grupo municipal de Partido Popular, la concejala Vanessa Herrán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues no voy a ser reiterativa porque ha explicado perfectamente eh, usted eh, el objeto de, del plan, que es de lo que, de lo que se trata. Y bueno, sí, sí decir que, que, como aparece en el expediente, este plan eh, municipal tiene su, su origen en la comunicación que nos realiza la Dirección General de Seguridad y Protección Civil de la Comunidad de Madrid a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, en el que se encuentra el, el Escorial, en el que tras la Comunidad de Madrid aprobar su plan especial de protección civil ante riesgos de inundaciones, pues eh, eh, hace un llamamiento a estos, a estos municipios para que le hagan a nivel municipal. Durante este tiempo... Eh, una vez más, Protección Civil del Escorial se ha implicado en su elaboración, ha contado en todo momento con el apoyo técnico de una empresa eh, pública para la redacción de, del mismo, ante el riesgo de inundaciones, que, bueno, eh, aparece así en el expediente que se llama el plan que, hemos, que vamos a aprobar, eh, PAMINUN, pa eh, creo que lo he dicho, que lo he dicho bien. Eh, Estamos de acuerdo y suscribimos sus palabras en que es importante poner el gran trabajo que realiza nuestra, nuestra agrupación, y, y igualmente, pues aprovechamos en que es el Día Internacional de las Protecciones Civiles para, para felicitar a todos ellos. Eh, nuestra agrupación, quiero dejarlo claro en este, en este pleno para que escuchen muchos vecinos, es un referente en toda la Comunidad de Madrid. Nos podemos sentir muy, muy orgullosos de la agrupación que, que tenemos y del trabajo que, que realizan. Y desde que se instauró el Platercán, que es el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, que dio paso a que nuestra agrupación elaborase su propio plan municipal, que es como nuestro plan director, a partir de este plan director que, que se elaboró, se han ido realizando todos aquellos planes y protocolos que nos exigen, en este caso, la Dirección General. Como antes ha dicho lo del parapeto, bueno, pues que sé que lo ha dicho con, con cariño, eh, no, no de forma despectiva. Eh, no son parapetos, sino que son planes que este es uno de tantos que han venido anteriormente y de los que van a venir. Yo creo que la población tiene que saber que, que hace ya un tiempo eh, Protección Civil elaboró también con esas mismas indicaciones el plan contra incendios forestales, le tenemos a nivel municipal aprobado eh, por Pleno. Hoy traemos el, el plan municipal por riesgo de inundaciones y el siguiente plan que tiene que venir es el, el plan eh, contra inclemencias invernales. Por lo tanto, bueno, pues eh, nos tenemos que acostumbrar todos y los vecinos están súper eh, agradecidos a que eh, son trámites que hay que hacer, que son trámites técnicos, pero que son planes que es en beneficio a, a la seguridad ciudadana. Son documentos técnicos, eh, son 211 folios, ahora que tantos de ustedes han repetido cada dos por tres en cuánto costaban los expedientes, pues la, digo que son 211. Eh, yo he intentado leerme todos, no he podido leerme todos, y, pero bueno, eh, son técnicos, eh, son claros y sobre todo eh, hay que decir eh, que cuentan, como bien ha dicho la señora alcaldesa, con el informe favorable de la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, que fue pasado 10 de febrero, cuando remitieron el, el informe favorable. Eh, por nuestra parte, nuestro voto, como no, va a ser favorable, como en nuestro anterior plan que ha traído eh, Protección Civil. Cuenta con los informes preceptivos y aprovechar para agradecer una vez más el trabajo y la implicación de, de la Agrupación de, de Protección Civil, de todos y de cada uno de los, de los voluntarios y, por supuesto, de su coordinador jefe de la Agrupación, Salvador Garza. Eh, nada más y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere hacer intervención? Bueno, yo simplemente aclarar. Cuando he dicho parapeto, me refería a que nos ponen a la corporación, a los concejales y concejalas, el parapeto de tener que aprobar un documento técnico del que yo no sé ustedes, pero sinceramente yo no sabría elaborar en ningún caso. Es un documento completamente técnico que debería de aprobarse directamente por otros organismos que no fuese la corporación local, puesto que. Como concejales o concejalas no tenemos que ser expertos en esta materia. Evidentemente, aquí tenemos un respaldo del coordinador jefe de la Agrupación de Protección Civil y, en este caso, pues gracias a ello podemos emitir nuestro voto con total seguridad. Pero el parapeto a, a, me refería única y exclusivamente al que nos a, cuelgan a la corporación local en este y en otros casos para aprobar cuestiones que yo creo que deberían de ser aprobadas por otros organismos. Eh, no sé si tienen alguna intervención más. Pues procedemos a la votación nominal. Votación para la aprobación del plan de estación municipal ante el, ante el riesgo de inundaciones. Don Antonio Vicente Rubio. A favor. Don Ignacio Parradier. A favor. Doña Vanessa Rasvenito. A favor. Doña Soledad del Valle Bodas. A favor. Doña María Teresa Bertomeo Hernández. A favor. Doña María Victoria Alonso Agrelo. A favor. Doña Paloma Menéndez García. A favor. Don Óscar Muro Alonso. A favor. Doña María del Mar Hernández Sánchez. A favor. Don Mauricio Martínez. Voto. Doña Tamara Ontoria Pastor. A favor. Doña Emetio Garrido Manzano. A favor. Doña Zoraya Pascual Díez. A favor. Doña Marta de la Vera Arias. A favor. Doña Emilio María López de Laburo. A favor. Y doña Alicia Mejía Mayor. A favor. Pues queda aprobado por unanimidad. <coughs> Muchas gracias, señora secretaria. Finalizada la parte resolutiva, damos paso a las declaraciones institucionales. En este caso, la declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tiene la palabra, señora secretaria. Declaración institucional eh, de la Dirección General de Igualdad y Política Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias. Con, oca con ocasión de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Han sido muchos los avances conseguidos, pero persisten las desigualdades, la discriminación y la violencia a las mujeres por el hecho de serlo. Ante este hecho no caben tibiezas y no es entendible ser neutrales. El 8 de marzo fue proclamado el Día Internacional por los Derechos de la Mujer por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. Desde entonces es un día de celebración por los avances que hemos conseguido a lo largo de la historia y de la reivindicación, por lo, por lo que nos queda por alcanzar en materia de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Es indudable que España es referente en materia de igualdad. Nuestro marco normativo es ejemplo para muchos países que nos reconocen la firme defensa de los derechos de las mujeres situándonos a la cabeza en el índice europeo de igualdad de género. Este año nos convoca la necesidad de afianzar todos los avances conseguidos, dejando de lado el ruido que pretenden hacer algunos sectores al sentirse amenazados en sus privilegios adquiridos en la sociedad machista con unos valores donde el papel de la mujer en general y a lo largo de la historia ha sido ignorado e infravalorado. No debemos olvidar los colectivos vulnerables donde las mujeres se encuentran en situaciones de discriminación múltiple por ser mujeres y por tener una discapacidad, ser de una raza o etnia concreta, tener una determinada edad o vivir y trabajar fuera de las grandes ciudades o núcleos de población. En ese sentido, tenemos en cuenta a las mujeres del mundo rural y su papel fundamental en el desarrollo de actuaciones relacionadas con la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. En el aspecto laboral, viendo los datos de, las de los diferentes indicadores como trabajo a tiempo parcial, salarial, sectores productivos, carrera profesional, etc., las condiciones de trabajo de las mujeres son peores que las de los hombres, teniendo poca presencia en determinados sectores profesionales y en encargos de dirección empresarial. Hasta hace unos años, el pensamiento generalizado era que la violencia contra las mujeres era consecuencia de actitudes individuales y del ámbito privado. Gracias a los avances conquistados y a la mayor visibilización y sensibilidad por parte de la sociedad, se ha conseguido situarla en el centro de las preocupaciones, con categoría de problema social, con la obligación de dar respuesta inmediata desde los poderes públicos. Las violencias de género constituyen la cara más oscura de la desigualdad. Desde el ámbito local debimos, debemos seguir con el compromiso de constituir una sociedad igualitaria que garantice los derechos de todas las personas, así como la participación activa en la vida local. Estos compromisos se deben plasmar en el diseño y gestión de unas políticas locales que conviertan a nuestras sociedades en motores de transformación. Es por ello que los gobiernos locales reunidos en la CEM invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y proponemos. Intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo, el empoderamiento y la educación para la igualdad de oportunidades. Incorporar la perspectiva de género en toda la actividad local y establecer una coordinación adecuada entre las diversas áreas de los gobiernos locales. Actualizar los sistemas y protocolos de actuación en el desarrollo de políticas de igualdad en coordinación con todas las entidades implicadas. Plantear sistemas de recopilación de datos desagregados para comprender y abordar las desigualdades de género para que de su análisis podamos ofrecer una respuesta apropiada y eficaz. Ampliar el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres en el marco de nuestras competencias, avanzando en la mejora de los sistemas de detección temprana, situando en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento y atendiendo al reconocimiento al derecho de la reparación de las víctimas sumarnos e invitar a toda la ciudadanía a participar en los actos organizados con motivo del 8M, así como aquellas acciones e iniciativas que reivindiquen la igualdad y contra la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Bueno, las declaraciones institucionales no tienen intervenciones. Eh, yo voy a mantener la, eh, lo mismo que se ha hecho siempre en estas, en estas corporaciones. Además, esta, esta declaración institucional eh, está a disposición de todos los portavoces y concejales que se han querido sumar a la, a la firma de la misma. Y bueno, eh, yo creo que el día 8 de marzo es un día que nos une y que pone en valor la lucha de las mujeres y eso por sí solo no tiene no tiene que, que ahondarse más, sino se tiene que demostrar en las calles. Eh, damos paso a la parte de información, impulso en control. Hay que votar la declaración institucional, perdonen, y además votación nominal. Votación de la declaración institucional con motivo del 8M de marzo, Día Internacional de la Mujer. Don Antonio Vicente Rubio. A favor. Don Ignacio Parradía. A favor. Doña Vanessa Hernán Benito. A favor. Doña Soledad del Valle Bodas. A favor. Doña María Teresa Bertomeo Hernández. A favor. Doña María Victoria Alonso Agrelo. A favor. Doña Paloma Menéndez García. A favor. Don Oscar Muro Alonso. A favor. Doña María del Mar Hernández Sánchez. A favor. Don Mauricio Martínez Boto. Doña Tamara Ontoria Pastor. A favor. Don Demetio Garrido Manzano. A favor. Doña Soraya Pascual Díez. A favor. Doña Marta de la Vera Arias, a favor. Don Emilio María López de Laburo, en contra. Doña Alicia Mejía Mayor, en contra. Pues queda estimado por 14 votos a favor, dos votos en contra. Muchas gracias, señora secretaria. Era así damos paso a la parte de información, impulso y control, de acción de cuentas, eh, en primer lugar con la relación de decretos de alcaldía del 1 de enero al 15 de febrero del 2023. ¿Tienen alguna intervención? El siguiente punto, información trimestral de la intervención municipal en cumplimiento de la orden del 1 de octubre por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la ley orgánica 2-2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Alguna intervención? Sí. En tercer lugar, informe trimestral de la Tesorería Municipal en cumplimiento de la Ley 15-2010 de modificación de la Ley 3-2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. ¿Alguna intervención? Procedemos a preguntas y ruegos, pero hasta donde tiene constancia esta alcaldesa en funciones no, sea, no hay ninguna. No habiendo presentado ningún grupo, ni mociones, ni ruegos, ni preguntas, eh, se da por finalizada esta sesión plenaria ordinaria. Se levanta la sesión. Bueno, pues finalizada la sesión plenaria, ahora sí se da paso a las preguntas del público. No sé si tiene alguna pregunta, Álvaro. No esperaba menos. ¿Necesitas micro? Vale.